Ah, bueno. Viernes 22 de diciembre del 2023. Bienvenidos. Amigo, me estoy limpiando las auras. Y bienvenidas al último programa de este éxito, de esta aventura, de este programa, de este buen producto, al cual le agradezco haber conocido gente impresionante. ¿Vas a como la renuncia ya? Casi. Totoa Santicap, Lalison Sol, Mika Fejer, Camila Arias, Nicolás Belloso, Eduardo Corleto, Dani Corleta y todo lo que hacen posible Guarda con Estos. Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año en Montevideo. Fuerte aplauso. Fuerte el aplauso. La verdad, se cierra. Cerrá el orto, bola, concha de tu madre. Se cierra un año toda sucia la gorra. Increíble. Al menos en lo que respecta a este estudio del anterior. ¿Cómo están mis compañeros? Emocionado. Ya, hoy me voy a mis tierras, a mis pagos y nada, ya se terminó el año, ya está. ¿Varija hecha? Sí, todo pronto. ¿Ya está? Sí, todo. Se ¿O sea, terminás y te vas corriendo? No, me voy con Mika a las 7. Bien. Ordené todo. Cuando Mika maneja, ¿es con cambios? No sé, yo soy el mate. Sí, ¿La mano va a la pierna o no? No, yo soy el mate. Yo tengo termo y mate en las manos. Ok. Bueno, son sol tarde, como porque no podía ser de otra forma en el último programa. Pero tengo un contrato acá, que voy a pasar a leerlo. Dale. Arranqué igual, lo escribí igual. ¿Música épica puede ser? Un poco más épico. Viernes. Poné Thunder. Qué te vas, boludo. Sí. Sí, no, me fui al uso. Viernes 22 de diciembre. Está aguanteando. El equipo, el staff de Guarda con Estos se alegra en comunicar un nuevo fichaje para la temporada verano 2023-2024. Flow Eminem, Flow Flavio Mendoza. Flow, rap y rock tiene tatuado en las piernas. Tiene el rap, el hip hop en las putas venas llenas de sangre hip hopera. El señor Lucio Santiago, no sé tu apellido. ¡Lucio! Lucio Santiago, Lucio. Te voy a pedir, por favor, la firma que dice que en este contrato. ¿Para canción para firmar? ¿No hay camiseta? Sí, canción para firmar. Tiene que ser fan brasilero. Un fangir, ¡oh, me mataste! ¡Oye, explosado! Ahora te tengo que comenzar de semana. Sí, bueno, la de Navidad. Jingle Bell. Con la remera de Jordan. O sea, vas a ser... Soy lo más negro que hay en este momento. Vas a ser el Jordan de la mesa. Y sí, obviamente. Te voy a pedir la firma donde está la cruz. Pará, voy a poder leer un poquito. Si querés leer la letra chica, léela. Dice que se puede bardear a la WWE. Sos Danny Rodman. A ver, acá dice... Nada, ir a toda la joda. Sí, check. Cuidar de los menores. Check. Llevar... ¿Qué es esto? ¿Una chala? Una chala. Par de chalas. No estoy. Eso lo tacho porque... Bien, tachalo. No estoy. La cláusula que dice 5 secas antes de todos los programas, ¿lo vas a firmar o la vas a...? Bueno, sí. Voy a ver qué hago porque capaz me está mirando mi madre. Ah, entonces no. No, bajo ningún punto de vista. Ya dejé de fumar. Arranqué ayer, dejé hoy. Bien. Así que no estoy. Bueno, Lucho, ¿vas a estar con nosotros toda la temporada? Sí, vamos a estar allá. La verdad que más que agradecido con la oportunidad que están dando, se la jugaron por mí. Por favor. No, ninguno se la jugó. Siempre quise no. Arriba igual, así que. Siempre quise hacer caridad para un negro. Mentira. No, amigo. Un chiste racial y seguimos. Lucro, mira. El precio a pagar. Lucro. Sí, bueno, un poquito. Ya veo que es el precio a pagar por hospedarme allá, perdón. Sí, hospitalizarme. No, capaz que sí. Capaz que terminamos. Capaz, ¿no? Que en una es así, pero no sé. Pero no, sí, muy agradecido por la oportunidad. La verdad que un viaje, el haber arrancado nada por verlo a ustedes. Correcto. Y terminar acá, terminé yendo a Punta del Este.
La verdad que nada, va a estar bueno, va a estar bueno, vamos a disfrutar, vamos a tratar de poner, bueno, voy a tratar de poner lo mejor de mí, para disfrutar todos, para hacer que sea ameno para todos, bien, la convivencia, todas esas cosas. Pero nada, vamos a romperla. Perfecto, bueno, perfecto. Hay, ¿te vas? Hay gestiones, parece que nos vamos juntos, así que se bondi. Sí, ah, mira, vamos los dos durmiendo. Una hora durmiendo sin hablarse, sin dirigir, ni cómo con está. Con los auriculares. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, bien. Casi, no, chao. Sí, no. Nacional esto, chao, sí. Ahí está. O sea, el lunes viajamos. Vamos, porque yo no sé, no tengo mucha. Yo ya saqué pasajes hoy. ¿Para el lunes? Para el martes. Martes llegan allá, ¿vos también? Yo, claro, estoy intentando para ir con él. Martes de mañana. ¿Quién dejó subir al rapito? Pasa que el tema que tengo que salir de San José. De claro. Igual yo conseguí lo más tarde posible para llegar a las 11. 11 y media, sale de acá, 1 y media llego allá. Bien, perfecto. Claro, yo tendría que salir de allá, poner que a las 7, 8. Para llegar bien acá. Ah, encima estás a 2 cuadras ya cuando te bajes. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Sí, yo estuve viendo. Yo no sé la dirección del lugar, Avenida 54420. Es a unas cuadras la terminal ahí. Pero igual de todas maneras vas a tener que salir temprano, ¿no? O sea, si no, la otra opción es irte el lunes. No, voy a salir temprano allá. Porque, sí, o sea, no, así me duermo. Por más que no sea segundo, claro. Y tal, no lo sufro tanto. Pero, ¿tomás mate? Sí, todo sí. Ah, lo armo. Hacés mateo. Al fin alguien con mate. Llevás 2 días de matero. ¿Eh? 2 días de matero. Pero yo. La ve larga todo. La ve larga todo. Yo también. Sí. La Matías. La Matías A. Me hice matero por culpa tuya y culpa de más gente también. Pero sí, vamos a llevar mate, vamos a llevar también más cosas naturales. Orégano. Bien. Sí. No sé, orégano, no sé si alguien va a hacer pizza, yo no sé hacer pizza. Me cargo otra cosa. Pero el bello más. Ah, el bello más. ¿El blanco en el pelo? ¿Eh? ¿El blanco en el pelo? Hoy tengo cita, bueno, no tengo cita, tengo que ir al peluquero a caerle, a ver, porque es por orden de llegada, y voy a ver qué... ¿Blanco? Si me corto cortito y me decoloro de vuelta, que ahí supongo que me va a agarrar el color este que tengo acá en el costado. Un boludo. Un Kennedy, acete. Pasa que mi cabeza ya... Vos, tengo cascarita acá, boludo, mirá, me levanto y tengo... más rojo, coso y... ¿Te va a pasar la 1? No, la 1 creo que es mucho. Voy a ver bien qué hago, le voy a consultar a él. A lo pato Reu. Claro, sí, hubiese sentado acá, boludo. Estábamos los dos de lente. Igual no, porque yo tengo un poco más largo y soy negro, ¿no? pero sí, estuvimos con Pato, éramos gemelos. ¿Qué? Hoy fue su último programa hasta... Hasta el 22 de enero, ¿no? Por ahí que se vuelve, ¿o no? No tengo idea. Sé que el 12 es el último programa. 20-22 por ahí. Hay una semana de vacaciones 22. Muy necesarias. Ah, qué lindo va a ser esa semana. Sí, boludo. Me arrancar la cara. ¿Te vas para Argentina? Las dos bolas. No sé. No puedo pensar más. Veré el 12 a la... Un día a la vez. Muy bueno todo. La verdad que yo no los conocía. Ya lo he contado esto, pero la primera charla que tuvimos con el Morre y con el Lea fue mediante cámara, mediante micrófono, gente atrás. O sea, es... No falla esa receta. Nosotros fuimos igual. No falla, pero no es algo normal, obviamente. Es algo difícil más para yo, o sea... Obviamente hablo hasta por los codos cuando entro confianza, pero no estaba en confianza acá. Claro. Pero no, bien, la verdad que salió muy bien todo. El Lea me cayó muy bien, Morro me cayó muy bien. Capo. La decisión de que el Morro sea el líder, digamos, ¿se habló, se tomó o fue así porque salió natural? Claro, se tomó. Aparte el Morro tiene estudios, tiene experiencia. Ellos han recibido, si no me equivoco. Sí, obvio. Habla con ese. Dato no menor. ¿Sí? Sí. ¿El qué? El único. Habla con ese. El único que habla después con ese no, con las en esas tres horas. Yo soy del interior. Yo soy del interior, muchacho. No, la calor que hacía, muchacho, estaba loco. Oh, machazo. Pero la cantidad de acento que voy a imitar allá. El acento paraguayo, como me hiciste reír. La concha, la mata. Estaba comiendo helado así, viste, como desacatado. A 2 metros del pote. ¿Por qué no te das vuelta por acá? No me dejaba comer. Che, ¿pudiste salir de la ventana el otro día? Yo pensé que estabas ahí anclado, atornillado, pero pudiste salir. Sí, lo que pasa es que me pasó lo mismo que a vos, boludo. Un calor, así. Me senté, había un pegote ahí. Sí. Podía. Jodido salir a la ventana. Sí. Pero... Encima estaba la chimenea ahí, ¿no? Máquina de humo de Junior. Ahí va. Era ahí. Era llevó dos. Una posta y otra natural. Pero no, muy bien la triple L. La verdad que el Morro maneja muy bien, zarpado el programa. Y con el Lea nos fuimos. Entre los tres nos fuimos conociendo y más o menos viendo por dónde. Qué podía abordar cada uno a la mesa. Y fuera de la mesa también me caen bien, estamos organizando una comida entre los tres y los el operador equipo y el productor, Lucas y Joaquín. Y nada, para cerrar el año, pero bien, la verdad que muy bien y re agradecido la oportunidad, obviamente. Y nada, declara como jugador de fútbol. Sí, declara, pero como un jugador de fútbol. El partido del año que viene. El partido del año que viene. ¿Cómo está el plantel?
está ahí en el plantel. ¿Vos tuviste al tanto lo que mandé yo al grupo? Sí. No, locura. Lo me desperté hoy, fue increíble. Y contá, flaco, si vas no, a ver. No. Y pero hoy no lo diga, boludo. Bueno, sí. Ah, mirá lo que le costó a Toto. Buen stream ayer. Buen stream. Ah, pero te vi un minuto. Quería verte y no me quedé. Perdón, ¿me puedo hacer un poquito de autobombo? Sí, todo lo que quieras. Bueno, vos lo viste lo ya. Vi en Twitter. Es genial. Yo ayer no te pude ver, pero vi el no, clip. No, después, si quieres mirarlo, lo subí a Twitter. ¿Estimaste 3 horas, boludo? Sí, estimé caminando para la calle. Qué bueno. Bien, está bien, boludo. 18, Ciudad Vieja no. Cordón, pasé por la puerta de Jackson. Ah, bueno. Y está, o sea, es complicado. Obviamente tampoco iba con el celu acá. Y es jodido. Iba medio acá y alguna interacción. ¿Ves el chat? Porque yo allá en punta tengo pensado streamear desde el celu para romper los huevos. Sí, se ve. Hay un par de aplicaciones. Yo también voy a abrir la pantalla incluso. Yo también voy a aprender allá. Y nada, ayer me llegó un mensaje después de terminar el stream. La verdad que conmovedor. ¿Oportuno? ¿Qué momento va a mandar el mensaje? O sea, medio inoportuno, pero banco el delfín. Gente que aparece y vuelve a aparecer en la vida. ¡Apa! Gente de pelo largo. ¿Gente o genta? Genta. Pero nada, uno capaz que me está viendo y pero dándote para adelante. ¿Eh? Dándote para adelante. Sí, dándome más de lo que yo esperaba. Lucho, buenísimo el stream. Te espero en la esquina para chuparte toda la pija. Algo así. Vos me dijiste que te había puesto eso, boludo. ¿Qué querés que haga yo? ¿Qué querés que haga? No quiero, no quiero ahogarme okay. más. O sea, el último mensaje, ¿hace cuántos días fue? Antes de este. Capaz que fue el 12 de noviembre, 12 de hace tiempo. Pero igual, reencuentro. 40 días. Hashtag igual, si esperó 40 días, si esperó 40 días, esperé 60 y el 13 de enero. ¿Quién y te lo doy? No, me fui. Está bueno terminar la calle, ¿no? Está muy así bueno. Lo conocimos con Lucho, boludo. No sé si te contamos. Bo, es un viaje. ¿Qué? Lo que con ha pasado Lucho nos conocimos porque él estaba streameando en la calle. Claro. O sea, 5 de la mañana, él estaba streameando y me escribe Santi, claro. Que hace de mediador. Y dice, ¿podés? Yo estaba en el baile re en pedo, en un baile, en un antro. No, caí re. Rey llena, voy a hablar de claro. Nacional. Y, sí, cualquier cosa, boludo. Sí, pero vos un viaje, todas las cosas que pasaron y ahora... No. Sí, yo creo que la vida, bueno, contigo, ¿no? Porque no más que escuchar tu música por ahí, en sí. Realidad no sabíamos. Pero a nosotros nos fue conectando con cosas de a poco en el correr del año, incluso sí. Del año pasado. Pero fue en enero eso. No, sí, no. Fue en febrero, yo había vuelto recién a España. Un año, bro. Un viaje. Y ahora estás loco, no te quiero ver más, claro, todos los días. Claro. No, igual con Nacho jugamos un fútbol 5 en el patio y él entró a jugar después. Ahí va, sí. Pero ni idea, claro, ustedes de mí ni yo de ustedes. Fue una locura. Sí. Vale, yo escuchaba tu música. Claro, no, jugó Nacho Ramos, jugó con ellos. Dame 5, escuchá. Ahí va. Claro. O sea, le pidieron a Nacho Ramos que juegue. Jugó con vos. Si yo tengo un pan y queso en todo Montevideo, lo elijo primero. Siempre se lo digo. ¿Sí? No pierde. No, es un capo. No pierde. Gran zurda y juega muy bien. De los jugadores de fútbol 5 que yo he jugado a lo largo de este año, más prolijo para jugar. Sí. Que más juega lo que yo juego, que tranquilo, pase para atrás. No juega, vale. Clase. Dámela, te la doy, picá, voy. Vos, no salió ese fútbol. No salió. Pero ya tengo entendido que hay cancha. No va a ser el oficial, pero vamos a jugar. Los pibes capaz se tiran algún fin de semana. Ahí ah, bueno. Pasa que somos tres nomás, pues no creo que vayan el operador y Lucas. Si tenés miedo, jugamos. No pasa nada. Yo ya quiero estar allá peloteando, boludo. Sí. Obvio, a que no se caiga la playa. Por Dios. Pelota. O sea, ya el martes ya mi vida va a cambiar, voy a estar mucho ya más tranquilo. Creo que el viaje... Voy a dejar mi lugar, que llegó el dueño de la silla. No, por favor, Lali, por favor. Si no... Bueno, basta Nacho con los chistes fáciles. Chao, amigo. Sí, iba a decirte, sí, pero muy, muy básico. Tengo que elevar un poco hoy. A menos que te quieras ir a la mierda. No, yo vengo un ratito nomás. Tampoco me voy a quedar... Firmado, escuchá. Firmamos el contrato. ¿Todo bien? Si no, me siento desubicado. No pasa nada. Esa caliente, mirá que... Nafta real. Estoy. Bueno, Alejandro, para antes de que se vaya Lucho, por favor, vos sos el capitán de este barco, palabras al nuevo refuerzo, algo mínimo si querés. Siempre lo quisimos tener de este lado del barco. Correcto. Así que para la dirigencia es un sueño cumplido. Correcto. ¿Es un cruce de vereda? No, siempre fue parte de esta casa, aún sí. Siendo protagonista de la polémica otra, ahí. ¿No? Sí. Se cagó, Lali. ¿Yo? Sí. Es como la de Coelho. Es como la de Coelho. Porque esto es la. Quieren generar discordia. Igual lo tengo derecho, boludo. Das loco. Es plata, es trabajo. En todo caso, sería Coelho volviendo a Nacional. Porque él arrancó acá. Claro. Claro, yo me hice. Pero sí, me. O sea, aparecí como Lucho acá, es una realidad. Pero bien. O sea, yo tampoco entro la de. Ah, sí. La de traición. No, obviamente estoy jodiendo, pero no, yo la verdad que siento que estaría bueno algún día hacer
un todos juntos. Sí, sería un crossover, algo de eso. Cuando quieran. Sería un descontrol, pero capaz que allá se puede gestionar algo. Y tan, yo no quiero joder más. Sigan con su programa, es el último día. Es de ustedes. La verdad que nada, lo mismo que dije la otra vez. Yo conocí a Santi antes que a cualquiera de ustedes. Muy agradecido por la oportunidad que le dieron a él. Que se le dieron a Totoa también. Y a todos, gracias, acá, todos amigo, en general. Y que terminó incluyéndome a mí, incluyéndome al Morro, incluyendo al Piña, a mucha más gente. La verdad que sin palabras, con la oportunidad, digo a ustedes, a bueno, a todos. Y nada, muchas gracias. Vamos a ver. Un mensaje en este momento de la intendencia de Maldonado. A ver. Con ese pelo no lo dejan entrar Mismo pelo. Acaba de abrir su corazón el tipo. Eso es un chorete, boludo. Santi Cap está llorando. Ahora ya está, ya estamos. Ahora arrancan los boletines, diría. Ahora bien, arrancan los boletines. Sí. Ah, no. Pero. Te vengo muerta, Lucho, fuerte. Te vengo muerta, Lucho, fuerte. Nada. ¿Sí qué? Reni, ¿cómo haces ese chiste? Se oscureció Lali, vos. No. Ahora estoy acá, espera que me vaya, Sin tomo micrófono lo dijo aparte. Le dejo lugar porque te pertenece Lali, así que nada, muchas gracias. Pensé que no me molestaba, pero. Sí, molesta. Cómodo. Yo a Berta ahí me rompe mucho las pelotas. Como llegabas a clase tarde y no te Sí. Los dejo, gente. Para última pregunta, ¿cuántas remeras piola como esas te llevas? Porque capaz que te vas a una compra. Tengo dos así, tengo una de Eminem, una de Tupac. Cuatro. Y me quería mandarse una de Mike Tower, pero no me dio el presupuesto ni el tiempo. Pero sí. Estamos hablando de cuatro pinchas, increíble. O sea, cuatro pinchas son negras con algo impreso. No, esa está increíble. ¿Llevas la blanca para los Abuelo Awards? Sí, el tema es yo no tengo nada blanco para las piernas. Pará. Es de arriba, ¿no? ¿Es de blanco o es de gala? Un boxer blanco. No, una camisa blanca nomás. ¿Blanco? Dejo, gente. Nos subimos. Para el judío de Yorcito por 8.50. Yo voy a decir algo, nos sumamos. Un poquito en paraguayo, por favor. Sí, despedido paraguayo. Decile que lo ves el martes, dale. Decile que lo ves el martes. Buenas fiestas, Lucho, buenas fiestas. Te veo el martes. Te deseo que pase muy buena Navidad. Nos volveremos a ver el lunes. Avísame si tomás el mismo bondi que yo. Che, nos sumamos a la moda pelotuda de Punta del Este de estar todo de blanco, Yo casi lo digo, pero era muy antipático. Ahora lo estoy diciendo. Pocas cosas me parecen. Pero es un día, boludo. Sí, pero se pone. ¿Por qué dos? No, año nuevo de blanco no. Año nuevo no es maduro, boludo. Bueno, la verdad es muy cheto hacer eso. Muy de querer pertenecer a algo que no pertenece. La rebelión es el blanco en Brasil. En Brasil cualquier parte. Vamos a aparecer Páez. Cuando el 31 te aparece el pantalón blanco con las Birkel, ¿viste? Y la camisa media playa, dale, boludo. A mí, imagínate mi nivel que no sé lo que es una Birkel. Ahí cuando alguien te dice, son de manual, ¿no? Ah, ¿es marca? No, bueno, una poronga, que usas es un boludo. La chancleta, la Birkel. ¿Cuál es? Birkenstock, ¿no? ¿Es la marca? Perdón. Sí. Reni, contenta, feliz de la vida, nos vestimos de blanco. Dice al fin. No, lo odio. Lo odio, boludo. No tengo ropa blanca. Yo tampoco. No tengo ropa blanca. Es una fiesta. Están todos de blanco y sos la única de fucsia. Y te sentís horrible. Sí, sí. Yo lo siento bien. Voy a llevar una sábana y me voy a disfrazar de fantasma. Y ya sos medio fantasma. Por eso. O voy desnudo. Vas desnudo. ¿Y qué disfraz? ¿De fantasma, de hijo de puta? No, de mí. Voy de blanco. ¿Qué pasa? ¿Quién me va a decir algo? Pará, hicieron algo de. Porque yo. Perdón que no escuché un carajo. ¿Qué? Pero. Quizás hice la mejor intro que hicimos en el programa. ¿Hablando de? De nosotros. Bueno, gracias. No, por favor. No sé, había varios temas en el guión para tocar. Sí. No vi un carajo de párense de mano, supongo que eso va a dedicar. Sí, eso rato. Vamos, sí, yo pero necesito. La parte de Santi con Fede Valverde, ¿lo hablaron ya? No. Pasa que yo tengo una encrucijada. ¿Qué? Que se lo iba a decir afuera del aire. ¿Qué? No, que hable y después se lo iba a del aire. Ah. ¿Qué me va a decir que fue el CM? No. Ah, ¿qué? ¿Lo digo? Sí. Que para mí con esa gente uno tiene que resguardar mucho la intimidad de los mensajes y lo que. Pero bueno, sé que no, por algo lo hiciste. ¿Pero cómo fue? Estaba streameando y me manda mensajes. Impresionante. Te estoy viendo. Impresionante. Por Instagram. Impresionante. Locura. Wow. Impresionante. Fede Valverde me llega así. Y me puedo gritar. Y pongo la full cam. Y me dice, poné la pelea, boludo. Y digo, voy, Fede, perdón. Y empezamos a hablar y me pone, mirás la última. Y me dice, no, me tengo que ir a dormir, amigo. Y amigo, pone, porque aparte venía de una victoria asesina el Madrid. De hecho, claro. El festejo de Valverde se hizo viral. Sí, que gritó como loco. Porque gritó como loco, un gol muy importante, que le da el liderazgo por goles. ¿A quién le gana? Al Alavés, pero en la última jugando con 10. Y nada, me pone, seguirle metiendo esos crack. Me cago de risa. Nada, ese mensaje fue increíble, casi. No. Federico Valverde. ¿Le respondiste por Instagram o le respondiste por stream? No, por Instagram, hablamos por Instagram. Y cuando estaba la foto de Valverde y los tres puntitos, no, le dice, nunca no, emocioné no, tanto. No, o sea, no, nunca esperé tanto un mensaje. Pero
¿Puedo hacer una pregunta de ignorante? Sí. ¿Te sigue en Instagram? No, me sigue. Pero sabe, o sea, sabe. Pero ya estoy, o sea, ya tengo ya está, la... está en el radar. Le llega tu notificación. Ya si le un mensaje le va a llegar, pues ya estoy en su radar. Le llega principal, claro, no claro, le llega claro. más a solicitud. Claro, y no puedo creer que me haya escrito. Es sí, es impresionante. En vivo. Así, de la sí, nada, aparte. Una locura. A las 10:40 fue. Así que bueno, tal vez mi amigo, ya está. Listo. Es mi bro. Pero... Y que no se pague una vueltita por Punta del Este porque... Somos nosotros. Marchó. Es boleta total. Ya está. Increíble. Escuchá, ¿y qué otro player te mira? El Fede Pereira, sé que te mira. Fede Pereira pasó ayer por el Steam también. Estaba con Gonza Pérez, que fue a Lanús. A Lanús, ahí dijo va. Dijo que vamos a quemar carne en Punta del Este también. Dije, fritaciones, Fede, no sé qué. Estoy panasado con el Fede y con el Gonza, me vuelvo loco. Sí, son crack. Igual me estaban diciendo que asan mal Federico Pereira. Me dijo Gonza. Bueno, ahí tenemos un problema porque... Bueno, Totoa nos puede salvar, pero otra vez meterlo 4 horas de fuego con ese calor, pobre. Estás loco, en 50 grados. Contratamos a alguien. Y después está también ahora el hijo Pablo Montero, que me sigue. Que está en la Juventus Primavera. Vino a Punta del Este ahora, vamos a hacer alguna maldad también. Sí. Tiene 18 años. Y nada, hay muchos juveniles también. Defensor de Peñarol. Estoy pasando un asado con Pablo y con el hijo. Ustedes no se imaginan lo que es Pablo en un ambiente íntimo. De verdad. Pero sin cámara. Si es con cámara, si es sin cámara, mejor. Si es con cámara, que sea con cámara. Pero yo les conté que era el día que fui para la casa de Paolo a entrevistarlo por el Chengue. Por el Chengue, sí. Ah, no, fue de los mejores recuerdos que tengo, sí, ¿no? No tengo que decir de mi vida, pero por lo menos sí. Bueno, profesional. Bueno, entra, ¿por qué no? Impresionante. ¿Y qué otro? Y muchos juveniles de Peñarol y de Defensor también, bastante. O sea, esos que tienen 17, 18 años. Ricas cosas. Sí, así que bueno, cuando sean estrellas. Sí, ya vamos. Por lo menos ya hablamos. Bueno. Si te sigue un juvenil en Instagram, ¿lo seguís? Sigo al Pipa Rodríguez, que es el 9 de la tercera de Peñarol. Sigo a un par de la sub-17 también, pero a todos no. Claro. O sea, ah, pero Valverde era tu sueño. No, pero está, obviamente Valverde no me va a seguir. Si Valverde sigue 186 personas, no va a estar un follower en mí. No importa. Pero ya que me haya escrito, ya eso significa un montón. Que te mire. No, sí. Porque vos ni te enterabas que él te estaba mirando. Vos no mirás quién mira. No escribió en el chat, claro. Y que encima ese mensaje quedando para adelante es como, bueno, aparte, ¿qué manera de cerrar el año? Aparte no sabemos si es Fede Valverde o capaz que es Halcón 18-18 en no, Twitch. No, es Pajarito 15 en Twitch porque ya me siguió, le di VIP todo. Ah, tiene ok. 20.000 seguidores, porque jugaba al Call of Duty él en pandemia. ¿Mirá? Tiene 20.000 seguidores en Twitch. Sí, sí. ¿Ya? Pero no, increíble, o sea, que se haya tomado tiempo para mandar mensaje, a mí me vuelve loco y bueno, obviamente lloré un poquito de noche. Negociando. Sí, boludo, sí, claro, apagaste y te cayó la ficha. Dije, what the fuck. Y tal, obviamente toda la gente también que se pone contenta por eso también. Sí, obvio, una locura. Todos nos ponemos contentos. Una locura. Por lo que para vos significa Valverde. Sí. Y por lo que significa para cualquier streamer que un tipo como Valverde le dedique su tiempo, no, o sea. Increíble, impresionante. Qué maravilla. Te felicito. Sí, no, sí, Santi. Felicitación. Te lo mereces, pero ampliamente. Entre el premio de hace poco y este cierre de año. Sí, ya está. Menos mal que año de tu vida. Y. Sí. A nivel streamer, por lo menos. Obvio, sí. A nivel streamer es el último. A nivel felicidad. Igual 2018 fue muy feliz también. 2018 me la pasé. Claro, igual ahí que cuando ni me acuerdo que fija ese tercero liceo, jugaba al Fortnite como loco. Sí, no hay chance. 15, Peñarol campeón. No hay chance de no ser feliz. Mundial. Me salió todavía en 2018. 15 años. Viste que, claro, al fin y al cabo, claro, eventualmente para cerrar el año perfecto y tu stream aún más arriba, Peñarol campeón, te faltó. Claro, sí. Ah, bueno. Era algo que tenía que darse, bueno. Pero pará, ¿qué crees que...? No, pero igual es verdad, para un tipo como Santi o eventualmente como Totoa, que streamean mucho más el fútbol, les cambia. Obvio. Más allá de que no todos los que lo siguen son de Peñarol, cambia el tipo de stream. Sí, sí, claro está. Sí. No, es más fácil ser gracioso si tu equipo gana, obviamente. O sea, le colaboran todos. Por eso trabajar del fútbol depende mucho de factores externos. Sí. De hacer cosas o dejar de hacerlas. Porque vos podés planificar cosas que después no se dan por un resultado y bueno, nadie se entera. Y si sale todo bien, vas ligando. Tal cual. Pone los argentinos, los streamers argentinos tuvieron la gran suerte y el privilegio de salir campeón del mundo. Obvio. Y ahí, obviamente, fue claro, como un pedo. Ahí, y el hincha de River, el streamer de River, ¿se gozó que perdió Boca o no necesariamente? ¿Me explico la pregunta? El número uno es Benito, que siempre tiene 1000 personas y obviamente el día que perdió Boca tenía 2500, pero tampoco cambia mucho la Boca. O sea, hubiera cambiado más para Davos si ganaba Boca que para Benito que haya perdido Boca. Si Boca ganaba la Copa, creo que Davos metió un stream de 200.000 personas. ¿Cuánto mete Davos habitualmente? No, siempre 15K, 20K. Pero si ganaba Boca, Davos iba a tener 200.000 personas. Voy, ahora sí, yendo un poquito a... Y así como nosotros los uruguayos nos mató morir en fase de grupo. El Mundial. Sí. ¿Perdieron en fase de grupo? Tuvimos 20 días menos trabajo, sin duda. Para todos. Pone Nahuel también. Nahuel es alguien que depende de que Uruguay gane.
Obvio. Si Uruguay gana, la Nahuel le vamos mucho mejor. Totalmente. Y ahora no queremos. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo te fue el stream ayer? Y en base a la velada también, ¿no? Porque al fin y al cabo era la movida. Ahora aprendí, último stream del año. O último stream en Montevideo, por lo menos. Y nada, aprendí a las 7 ahí para ver Palito Berberle. Me desperté a las 7, me hice el mate. ¿Lo vieron? ¿Viste todo? Y una vergüenza. No, vi cinco, esa y la última. ¿Pero viste, vieron el stream o vieron la transmisión original? No, yo vi la transmisión original. Yo 5:30 ya estaba prendido. Y lo apagué cuando terminó. Desolado, ¿no? Desolado, estaba... Estaba en un bar. Pasa que yo paré en la mano. Perdió bien, Robert. Para mí, paré en la mano es mi compañía diaria. Hace un año y pico. Que todos los días me acompañan cuando estoy bien, cuando estoy mal. ¿Te dolió que perdiera Robert? Me dolió mucho. Porque me junté con el Cazulo a verlo. Y antes de que arranque, le digo, amigo, tenemos que ganar. Porque él está en la misma. O sea, nosotros nos decimos los gordos paren la mano porque todos los días veo. Y me dice, amigo, mi corazón dice Galati, mi mente dice Grego. Y le digo, brother. Estoy en la misma. Después, ¿sabes qué? Como que la veían mejor para el Nos ego. Cambió mucho la forma de pensar después de que vimos Palito, el Tigre Hilos. El Tigre Hilos estaba preparadísimo y Palito no, y se notó mucho. O sea, el entrenamiento. En la calle Palito lo recaba a palo, no tengo duda. Pero en esto que es un round, con tiempo, con reglas, con etcétera, y le cambió pila, de verdad. Muchas gracias, Miguel. No, no entrenó Palito. Y bueno, y Robert se lo veía muy bien a Grego, muy bien, ya todos los días previos. Yo que fui un niño rata de esta velada, que me vi absolutamente todos los sparries, absolutamente todos los streams, todo. Estaba jodido. Pero bueno, la vida misma, boludo, la vida misma. Para mí Palito pierde, no sé, yo no sé, boxeo mucho, ahora estoy mirando mucho. Penalización cuando tira la patada a los huevos. Sí. No. Puede ser. Aparte le salió como reacción. Sí, la patada. La impotencia de ver que el niño, que el Tigre Hilo se lo estaba comiendo. Aparte voló a Herberle y si no te puede doler una piña. Pero esa fue la primera, ¿no? Sí, la primera. Siete y media. La primera. Sí. ¿Y cómo era la regla? Perdón la ignorancia, yo en Narnia. 3 de 3. 3 rounds de 3 minutos, con un minuto entre round y round. Correcto, como el boxeo. Perfecto. Y pero Valentín no le gana por knockout, sino por knockout técnico, ¿no? Correcto. O sea, el juez la termina. Eso vi un videito en Twitter. Sí, que el knockout técnico sabe lo que es. Sí, pero, sí, que el juez la para porque ya el otro no responde. Correcto. Tipo, correcto. Lo pasó por arriba. Más en estos eventos que no son... O sea, para que a un profesional le den técnico, te tienen que estar recagando a piña de verdad. Cosa de que vos ni reacciones, porque ¿qué pasa? Hay momentos que vos no podés más de aire, no podés más de físico, de mente, de nada, y estás así recibiendo piña y no te cae. O sea, no es knockout porque no te pegan para dormirte, pero ya está. O sea, la pelea ya terminó. Ayer pasó mucho eso. No, y a Robert le pide clemencia. Porque el último minuto Robert no podía más y Grego deja de pegarle. Sí. Y a lo último Robert le pega. ¿Lo segundo qué hace, Robert? No. Pero ya se definió por puntos. Están perdonando. Sí, fue nocaut técnico, pero el árbitro no terminó. Fue en el segundo. Cualquier pelea normal, si Robert no era de par en la mano, para mí en tercer round al minuto termina la pelea. Alfredo dijo hacerla durar. Sí, que termine. Porque claro, es tu casa, boludo. Es tu casa. ¿Y el jurado, los jueces eran ellos mismos? No, era Walter Nelson y dos más. Ahí está. Escuché algo. Que, bueno, fue unánime. O sea, por puntos perdió Robert, pero no. Ganó Grego. Muy bien. ¿Alguna muy otra bien. Que valga la pena repasar? No, cobra, la cobra... La cobra la mató al Chapo. Arrasó la máquina. Y bueno, pero sí, una puta máquina. La cobra, ¿no? Sí. Primer pelea, Palito Berberle. La segunda, Selenator, Juli Savioli. Buena. ¿Quién ganó? Selenator. Yo no sabía quién era Selenator. ¿Qué son dos streamers mujeres? Sí. Cocker, Pitti y Fernández. Ganó muy bueno. No. Lo del Pitti y Fernández, ¿no viste nada? Nada. Estaba en básquetbol, estaba en radio. Bueno, arranca la pelea, primer round. Se cagan a palo, para mí, 1 o 2 puntos arriba al Pitti. Y en el segundo es que lo termina, ¿no? ¿O en el tercero? No, tercero. En el tercero, bueno, el segundo también lo mismo y tercero gana. Bueno, gana, no sé Pitti qué. Pitti gana. Sí. Empieza a hablar. Se traba la transmisión, quizás en el momento... Cuando habla Luker. Más sí. Zarpado de su vida. ¿Por qué? Empieza a hablar de su familia, empieza a hablar de su pareja. Y empieza a decir, no sé qué, con vos quiero pasar la buena, la mala, llorar, reír, bla, 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 bla. Quería hacerte una pregunta. Y ahí todo el estadio Luna Park explota. ¿Te querés casar conmigo? Pum, en vivo. O sea, el loco ganó. Se cagó a palo. 45 años, rockero, sí, todo. Sí. Se cagó a palo. Le ganó un pibe de 15 años menos, de una bestia, Cocker también. Y va y le propone casamiento, ya está, boludo. ¿Qué más querés? Con las hijas, ¿qué más querés, boludo? ¿Pero estaban casados? No.
Cocker igual 15 días de entrenamiento, ¿no? Sí, o sea, sí, si por eso. 3 meses. Máquina. Sí, 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 sí. El año que viene le tienen que dejar pelear. Sí, ¿cuál sí, fue sí, la mejor sí, pelea? Como pelea. Como, ah, como combate pugilístico. Sí, sí, Kay Fran era, es la que más. Sí, pero era. Era, pero está Fran, era, sí, sí, que le sacaba 20 centímetros. Sí, era mucho. O sea, todas las peleas, antes de que el jurado diga quién gana, ya sabía quién ganaba. No, la de las pibas no. La de las pibas no, pues yo no presté atención, la verdad. Ahí hiciste stream. Estamos en el chat. Sí. No, Mili Mancilla, Milika estuvo muy peleada. Que de hecho, no sé quién ganó de las dos, pero para mí había ganado la otra. Había hecho la mejor pelea, pero fue unánime. No, yo entiendo muy poco de base. ¿Cuántas peleas fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y a qué hora terminó? ¿A las 12 de la noche? Sí, 2 y media. Un momento cuando está saliendo Robert Galati que todos empiezan a cantar. Piel de gallina, pero... Horrible el tema que eligió Roberto, era para que salga Duki ahí. Y era para si Grego salió con Cerredo... Sí. Yo esperaba a Duki. Sí. Vos, qué bueno que Ibai les dio para adelante también, ¿no? Vi algo de eso en Twitter. Sí, la gente lo puteaba. No, bueno, cuando Ibai puso enhorabuena, chicos, 300K, el comentario de arriba decía Ibai chupa pija, decía. Sí. pero muy bueno, boludo, muy bueno. Y Luquita, bueno. Al final cuando hablan todos, Luquita se quiebra. Se quiebra, boludo. Pasa que habla Robert y... Habla así. Quiero decirles algo. Me picó el bichito para armar algo grande, ¿verdad? Pero viable hacer algo así. Noviembre, ¿no? Teatro Tinglado. No estoy para un palacio, no estoy para un hotel arena. Es demasiado, mucho, me parece. Pero para mí hay un que buscarle... teatrito de 2.500. Una vuelta de rosca, porque no podemos hacer lo mismo. Capaz que sí, después capaz que sí, pero haría algo grande así, Ale. 10.000 personas. Diciembre del año que viene, diciembre del año que viene, juntar 5 o 6.000 personas. O sea, ¿qué pasa? Lo tenemos que hacer desde ya. Por eso estoy... Sí, sí. No, porque claro, tenés que pagarle a la gente para que entrene, para que... Sí, es claro, una movida grande, boxeo. Pero no sé si hacer boxeo porque es literalmente lo mismo. ¿Qué si no? Y bueno, a pensar. Pero esto fue lo mismo, la verdad. Yo ya lo dije una vuelta. A ver quién se come más panchos. Para mí esto está bueno, boludo. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Desafío de esas características. Lo vamos a hablar en punta, en pedo de 3 de la mañana. Y va a salir algo bueno. Va a salir algo bueno. Estoy segurísimo. Pero bueno, ayer pensaba eso. Qué ganas de hacer algo así de... Obviamente, ¿no? En el contexto de que no somos pan en la mano y que no hay tanta gente buena en Argentina, pero hacer algo piola, serio, con buena producción, vas a tener que poner plata, Ale. Sos inversor, pero... No, está buena la movida, pero un buen me pregunto desde qué lugar sería... Vos fíjate, la mayoría de los que pelearon ahora en Argentina... Son streamers. O sea, son consagrados a nivel digital. Muchos de ellos después de lo digital llegaron también a medios tradicionales. Sí. En Uruguay, me parece que en mi cabeza, por lo menos, capaz que viene de los medios tradicionales, cuando pienso en personas que podrían pelear, se me ocurre más gente de medios tradicionales que de digital. No, ¿explico lo que voy? Yo ya a mi Lali. Yo ya me imagino, claro. Agustín Casanova, Fer Vázquez. No va a pelear, no se van a pelear. Mati Sellane. Olvídate. Contra Joao Cabrera. Hay que hacerlo real, no se van a pelear todos. Ni a palo. ¿Eh? Hay que tocar la música, la cultura, Sellane, la tele. Ey, y creo... Que son nuestro Roberto, Yo tengo que pelear, obvio. Sí, vos tenés que pelear. Me peleo. ¿Y contra quién lo ponemos a pelear? Y tienes a alguien que pese lo mismo y mide lo mismo, por eso es muy jodido, Santi, El Javo Machado, mucho más chido que el Santi, ¿no? No puede, Javo Machado. Santi lo queda trompada. Con el mayor respeto, Javo, te quiero un montonazo. No, yo sí acepto, pero mide 2 metros. Yo te este tu reto así, dejo la vida, te juro. Sí, obvio. TGM tiene que ir. Pero contra quién a lo pelear. Y contra Lea Sosa sería mi rival, me parece. No, yo sería tu rival. Y pero Mica, te capa. Vamos a buscarle, vamos. Pero para mí, hay 4 peleas, se pueden armar perfectamente. No, tenés que hacer 5 peleas: una de mujeres, televisión, música, cultura. O sea, enfrentar por rubro. Sí, claro, tocar todos los temas. Y entre medio ponemos. ¿El cantante? ¿Bananero contra quién? ¿Contra alguien de 45 años? ¿Quién hay de 45 años? Yo toco, Contra Rodrigo Román. Rodrigo Román. Daniel Richard. Nah, pero. Lo caga palo el bananero, aparte. No, el bananero, pero. El bananero no se va a poner a entrenar 6 meses, chicos. Claro. Pero no importa, va a patentarse ahí a ver qué pasa. A ver, el chat pueden tirar. Vamos a armar algo grande, boludo. Full uruguayo. Ya está. El año que viene este programa se consagra para la recontra concha de la madre. Pero tenemos que hacerlo ya, boludo. Todo. No podemos pasar febrero sin tener ya la idea de lo que queremos. Matías Valdés Lugazú. Es bueno. Lo que pasa es que, claro, necesitas gente que se proponga 3 meses entrenar a muerte y comer y dejarlo todo. O sea, pero todo eso es... tiene que pagarle. Se lo paga, claro. Para que un entrenador que vaya a la casa. ¿Sabés a quién le... Es una inversión. Mujer, Cami Rasman. ¿Contra quién? Que nos levante el evento. Aparte, Cami peleaba. Buscamos, por eso. ¿Contra Lugana? Por eso. ¿Contra Lugana? ¡Puah! ¡Qué batalla!
¿Pues son a la misma altura? Igual. Me gusta la pelea. ¿Qué va? Sí, pero creo que Luana. ¿Qué? Luana mide tipo. Gana. Como Ale Pesano. Menos, sí. No. Sí, es re bajita. Mide tipo 1.50. Qué linda batalla que tiraste vos. La tiró el chat. Chau. Espectacular. Cami Rasman. Luana contra Meli. Y la gente paga para ver pelear a Cami Rasman. Bueno, que... o si no, ¿sabes qué otra? Ah, debe ser más alta. Sole Ramírez es más alta que Cami Rasman, ¿no? No. Están ahí, creo. Puede Cami ser, es alta, lo que pasa. Puede ser una linda batalla esa también. 12 exfutbolistas. Cami Rasman tiene pelea. Sí, sí. Ponele... 12 exfutbolistas, total. Chengue Morales, ¿con quién lo equiparás? Es grande, Chengue. Pasa que no lo podemos llevar. Para mí es un error llevarlo a Nacional Peñarol. Porque va a terminar mal. Total. No estoy para hacer un Chengue contra Pablo Montero. Total. Igual para. Que ellos son amigos, pero claro, sí. Pero... me encantaría ver pelear... Deportista. No, tengo una. Chino Navarro contra Viruta Vera. Y no por defensor Anubio, sino no, porque pero son sí, doble Viruta Vera fue un defensor. También, claro. ¿Y Pablo Cueva a quién le pega? Pablo Cueva. ¿Santi Urrutia? Contra Pablo Cueva. Santi Urrutia tiene que pelear. Sí. Sí, tiene que pelear. ¿Sabés quién tiene que pelear? Migliore tiene que ir, sí o sí, dice. Nicolás de la Planta. Uf. ¿A quién? Nicolás de la Planta contra tiene el Reja. Que pelear. Sí. Buenísimo. Es buenísimo. Pasa que ahí quiero que no gane lo los tengo, dos. No lo tengo a Nicolás. De la no, Planta, boludo. No, no lo tengo. La cortita. No lo veo al Reja entrenando 6 meses. Pa. No sé. No, el Reja es un tipo que de acá. ¿Revive? No, de cabeza. Revive su carrera, sí. De la Planta. Está loco, el Reja está recontrapegado. No tiene que va a precisar de pelea, vos. Dios. Pero va a precisar de vos para revivir su carrera. Y va a haber 10.000 personas. De acuerdo con vos. Va a haber 10.000 personas. 3 meses. Mató lo que lo miren. ¿Cuánto puede salir un personal trainer por 3 meses? Un gimnasio que ponga y van todos para ahí. A entrenar boxeo. Cami Ras, Luana. Chris Namus tiene que comentar. Pero eso también altura, boludo, como 3 centímetros. Chris Namus comenta el evento. No. Chris Namus que sea jueza. No. Igual que se hacen las veladas. Nosotros somos los dueños uruguaya. De todo. No, pero Chris Namus es la boxeadora uruguaya. La mejor. Ah, bueno. Número uno. Comenta. Y si Santi, vos tenés pelea. O sea, la Reina Comunales también nos puede dar una mano en para el jurado. Admito que me encantaría, pero siento que vos sos vos. Yo, sí. Sos vos. Empezamos a arrancar a la par y al otro año peleo yo. Yo sería la pelea de las 11 de la noche. Vos no, serías la estelar. Me vuelvo loco por el Gerardo Nieto contra... ¡Sí! Todos bien saben que soy el siguiente. Ya lo hablé con él. Sí. ¿Pelea? Sí. No, boludo. No, yo entro con Cana. Ah, sí, sí. El Cana tiene que cantar en vivo. No, entra conmigo. Está, pero digo, puede cantar en vivo. Ahí canta en vivo. Canta en vivo mientras Santi entra. No, lo que hizo. Como show. No. No, porque lo que pasó ayer con Callejero Fino. Sí, rarísimo. No me gustó. ¿Qué pasó? Cantó y después entró con otro y le saca todo el hype. ¿Quién más, che? El Fat Delgado se presta para pelear. Obviamente. Contra Martín, contra Gerardo Nieto está buena. No, Gerardo Nieto contra Cufó me gusta. El otro. O sea, Jetty Pireto, Gerardo Nieto y Miguel Cufó. El MC hizo vos. El maestro de ceremonia de la noche. Sí, Luquita Rodríguez o vos. Me cago de risa, boludo. Me vuelvo loco. Voy a disfrutar como un condenado. No, necesitamos una pelea de 40 años, una de 30, 3 de 20. Y tocar todo. Guille Fútbol Totó es buena, pero para otro año. Ah, Guille Fútbol se va a pegar con la buneta seguramente en Argentina. Seguro. Son los dos iguales. Impresionante de atar. Ay, Rafa Cotilo, por favor. ¿Rafa Cotilo contra quién? Y Rafa contra Oscar Velo. ¿Alguien más famoso que Velo? Rafa es más está mejor armado que Oscar, igual Oscar es chiquito. Stream, boludo. ¿El Jabo? ¿Jabo Machado? Sí. Sí, pero no sé con quién equipararlo. Jabo Blanco, no mastiques al micrófono, voy a vomitar, la concha de tu madre. Jabo tiene un físico particular. Alguien de fútbol, flaco y alto. Igual, aviso que hay que apurarse, porque ya ayer leí mucho en Twitter que lo querían hacer y si primaríamos. ¿Quién lo quiere hacer? Después te digo. Guille Locar, ¿cuántos años tiene Guille Locar? Pero no. Guille Locar, Rafa Cotelo. ¿Cuántos años tiene Guille Locar? Es gigante Guille Locar. Te debe meter una piña Guille Locar. Rafa Cotelo, con todos los fantasmas en la mano te mata. Muero por ver pelea Belloso igual, Por favor. Sí, pero ¿con quién lo equiparás? Y con un toro hay que poner a Bello. Con alguien de con un toro mal. Kilo, ¿no? Te entra re loco, el Bello entra fumando porro, olvídate. Le chupa huevo. Tira humo, el humo que tira en ese momento. Es más, viste, en el minuto entre Ram y Ram pide una seca del vapo. 100%. Sí, sí. No, ayer Robert entre Ram y Ram quería un pucho. Pobre Robert. Como, ayer perdió aire. la gente no, ayer perdimos todo. No, igual contra la hija fue emocionante. Sí, ayer ganó el VIP de
De África ganó ayer. Ahí está la victoria. Igual lo banco full a Grego. Siempre nos tiró la mejor, siempre. Pero Grego ganó bien y lo silbaron. Bueno. Aplaudo. Pero pensaba, Santi, que es como... Sí, que Nacional gane por 5 goles en la cancha de Peñarol, boludo. No, nah, porque ahí están todos unidos. Están todos para mí. Sí, sí, pero amigos. El tío Robert es el tío Robert. El tigre ahí lo emocionó completamente. Hago. Bueno, entonces se hace noviembre de 2024. Mira, yo ya nos conozco, sí. Para mí sí. Sí, ya nos manejamos un día y ya está. Ya está. Perfecto. Ya está, porque además ayer pensaba cositas y decía... Pero hay que trabajar mucho. Es viable. Ya. No, hay que conseguir mucha plata. Además de trabajar mucho. Ese es el gran tema de todo. ¿Cuánto? Para mí, ¿cuánto? Vamos a empezar a bajar la tierra. Dale. Vamos a empezar a bajar la tierra. 10 personas, trainer. No, pero al revés. Gimnasio. No, pero gimnasio. No todos te cobran lo mismo. Por decirte algo. El Rafa Cotelo no necesita la exposición que le pueda llegar a dar esto. Lo hace porque le divierte... ¿Me explico? Para mí a todos les sirve, sí o sí. Sí, les sirve, pero ¿a qué costo? Ah, bueno, eso es otra cosa. O sea, tenés que romperte el culo entrenando y dejando la vida para que después encima te caigan atropada, capaz. Pasa que acá están re locos con lo de Peñarol Nacional, pero hacerlo en el Palacio sería épico. Sí, sería porque tiene medio un formato... Ha recibido 1000 peleas de boxeo. Sí, por eso, pero... Y hay otros clubes igual que se pueden hacer. Que acá se ponen raros. Con Nacional. Ah, no sé. ¿Qué te pensás? ¿Que el hincha Nacional no va a ver un recital del Palacio de Peñarol? Sí, si sí, la banda? Sí. Se escucha como el orto. ¿Se escucha como el orto? Ah, ahí. Sí, se escucha raro. Pasa que está, es un... ¿En el Palacio? Ah, hay otras canchas también igual que se pueden hacer más chicas. ¿En qué lugar de 5.000 personas hay? Yo qué sé, ponés un ring en la cancha de Aguada, en la cancha de Goe, y armás tremenda... Emir... Tremenda velada. Emir Tap Lust es buena. Se me acaba de ocurrir. Buenísimo. La gente saca el stream. ¿Emir cuál? Emir Abdul, pero tiene 5 pares de seguidores. ¿Qué me importa a mí? ¿Contra quién? ¿Contra quién dije? Me olvidé. Tablust. No tiene banca. Claro, pasa que, por ejemplo, esto sería noviembre del año que viene. O sea, no podemos hacer pelea a Nachito Xavier. Ponele porque está en plena temporada. Pasa que no. No, pero no. Y aunque no esté en temporada. Lo matás, Lali. Una idea de poronga. ¿Cancha de Trubil? Me emocioné. Sí, esto cualquier cancha de básquetbol se puede hacer. Pará, lo importante es la chica, la 4K. Lo importante es más, nos faltan peleas. Alguien de peso liviano, ponele. Chiquito o chiquita. DGM. ¿Pero contra quién? ¿Quién? Me perdí, perdón, estaba mirando. DGM. Todavía no sabe. Contra Lea Piñerúa. Nada, pero gánale. Muy fácil. No. ¿Vos pelearías? Sí, claro. ¿Te gustaría pelear? Sí. ¿Contra quién? Ponele con el Chase, ¿no te das? Sí, me cago bien la piña premio a mí. Está bueno. ¿El Chase? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Cuánto se ha peleado? Se ha peleado. ¿Un 80, 80 kilos? No, ¿qué 80 kilos? Ojalá. El Kanak es muchísimo. Contra Nacho y GH. El Kanak es... ¿Contra Nacho quién? De GH. Sí, o Nacho Aguchi. Me replanto. Nacho Aguchi es una linda pelea. También me replanto. Escuchá, pará. No, Cana no se va a pelear. Gabo, no, yo al Cana Cana que es mucho más alto que Gabo, ¿no? ¿Quién? Cana que es mucho más alto que Gabo. No, eso olvídate porque Santana. Si te llevas muy piola no podés, boludo. Pero el Gabo tiene que cantar. Sí, o sea, los shows son Cana, Gabo, Prina va a tocar, le gusta a quien le guste. Martín quiero algún otro palo, porque verá. Yo creo que el vikingo se prepara como un enfermo. Porque... Sí, pero nos gusta a nosotros nomás. Con respeto, vikingo. Vikingo se puede pelear en la puerta, ahí lo dejamos. ¿Contra Lea quién? ¿Yo contra Lea? Pero cago a atrapada. Están pidiendo Lea contra el GM como loco. Ah. ¿Lea Piña no es parejo? ¿Quién es Lea? Nacho y Lea. No, Nacho le saca 15 kilos, 20 kilos. A mí. Sí, me mataron. Sí. No, es Lea es un escarabadiente. No tengo problema. La nueva escuela tiene que ir, por favor. Sí, llevamos. Sí, Gabo Show, más vale. ¿Cuál fue la que dijimos? ¿El Reja contra quién? De la planta. Esa total. Ya está anotada esa y Cami Rash, Luana. Guille Locar tiene 45. Pero se saca mucho físico, boludo. Luana o Sole. Guille Locar, bananero, es increíble. No, sí. El bananero, es verdad lo que ponía en el chat. Lo quisieron llevarlo de paro en la mano y dijo que no, mira si no. Así que se Nino contestó el celular. Mirá si no había tomado cerveza. Claro. Bueno, pero Guille Locar anotalo, que le encontramos algo. ¿Al Gillo Locar? Pero a mí Guille Locar, Rodrigo Romano. Ya voy haciendo 2000 maicenas. Pa, 2000 alfajores. ¿Charquero con quién lo podríamos equiparar? Con Buizán, Charquero Buizán. No, le saca. Más de la mano. Martínez más alto. Más de la mano. ¿Sabés con quién podría ser? ¿Charquero Locar? Yo te aviso. No, Martínez mucho más grande. Así sea, Floyd Mayweather, vos no podés perder. No puedo perder. O sea, no. Te juro que te voy a acompañar a todo el entrenamiento que pueda no, y te voy a hacer tu
fan número uno. No, no puedo perder. Si pierde Santi, me suicido. Pero pará, pero en serio, que no pensamos el rival de Santi todavía. No, tiene que ser alguien que sea con yo ventaja para poder ganar. No. Contra Joao Cabrera te pelearías. Mirá si vamos a armar nuestro cumpleaños con riesgo, Lali. No seas boludo. Contra Joao Cabrera te pelearías. Mirá si nos pasa la de ayer. Terminaron todos llorando, aparte, boludo. Aparte, ayer entré al Instagram de Coscu, pues entro siempre a mirar todas las fotos. Dolor, y veo la foto con la madre llorando. Y digo, me imaginé esa foto. Así yo. Pasa que no, igual. Mínimo. No, pará, me imaginé con las tetas delineadas así. El cura de dientes y abrazando a Doria. Cuando Coscu ganó en España. Cuando Coscu ganó en España. Sí, esas fotos las miro todas. Pasa que tiene que posta. Por lo que vimos ayer, tiene que salir alguien alto, porque si no, la pelea es aburridísima. Claro. Porque la haces así y ya está. ¿Mati Sellanes? No, hay quien acepta. ¿Mati Sellanes? Sí, es bueno. A todos los Mati Sellanes. Es bueno. Y bueno, papá. Pero pará, una pregunta, ¿no? ¿Qué querés, boludo? Una pregunta. Una pregunta. Si pelearan hoy. Sí. Santi Capi y Nacho Xavier. No hay pelea, ¿no? No, Nacho tiene mucho más aire. Lo mata. Tiene más aire, claro. O sea, pues eso, este no tiene pelea. Una buena bomba, pero. Pero si Santi se empieza a entrenar pensando en eso. Lo y Nacho para. Mantiene el entrenamiento que hace ahora, o sea, no pelea, sigue sin jugando al básquet. Le saco 20 kilos. No, ahí le gana Santi. Le pongo una en el abdomen. Pasa que Santi es medio tosco. Le pongo una en el abdomen. Deberían de. Ah, pero entre esas entrenas, claro. Por eso. Yo tengo un amigo, pero no lo conoce nadie. O sea, por eso. Sí, es solo para entender porque sé que a Santi le ganaría y me encantaría verlo. Yo quiero que Santi pierda. No, en el momento vas a ver que no. En el momento vas a ver que no. Nosotros. Es un día importantísimo. Claro, o sea, si pierdes Santi, perdés vos. Pierdo yo, pierdo todo. Pierde el programa. Obvio, claro. Pero yo, obvio. Está bien, pero me gusta. Me gusta jugar la fiesta. Que me gusta silenciar estadios. No, lloro un mes y pierdo. Eso de salada. Yo ayer hubiera echado por Grego si estaba mirando en vivo. Tómate la, boludo. Santi, ¿contra quién puede pelear Santi, boludo? Yo también tengo un amigo, dice otro por ahí. Che, dale, ¿contra quién pierde Santi? ¿Quién pelea a Santi? Sí, es Lea Sosa, en Uruguay es Lea Sosa, la persona que está. ¿Pero cuánto mide? Mide 1.93. ¿Sí? Sí. ¿Pero la estelar vos contra Lea Sosa? Y es la estelar. Y pero es nuestro cumpleaños. Es la no, él sí, pero contra Lea Sosa. Y ahora Lea que Sosa, ya lo denigrata así, no va a venir, olvidate. Pero es influencer número uno Uruguay hoy. ¿Sí? Sí. Ah, entonces, listo, sí. Santi Cap, Lea Sosa. ¿Alguien tiene contacto de Lea? Ya, en este momento. En este momento, Lali. ¿Qué? En este momento hay que hacerlo. Por eso, vamos a tantearlo a ver si está. No, yo le escribo que tuvimos la tele. Santi, sí que hay. Bueno, alguien de Argentina vamos a tener que traer para. Guille Loca, Johnny, ¿te cuento? No, Johnny no se va a parar. Johnny está tomando Monster en la casa. ¿No? ¿Pero dos meses? No. No se va a entrenar. Aparte tiene 1.000.000 de seguidores, ya está. No trabaja más. Lugana chica para Cami, tendría que ser. Cami Aguspadilla es buena también. Pero Agus Padilla, para mí, el año que viene pelea buena Argentina o buena España. Está bueno. Pero lo podemos tantear en febrero. O Sol de Ramírez. Para mí, en febrero hay que mandar 10 DM. Cami Agus Padilla es una locura. Vos sabés que cuando siempre, un par de veces proyecté esto. Y siempre supe que si vos peleás, te vas a volver un enfermo mental del entrenamiento. Yo lo mato. Tipo enfermo. Otro, o sea, mato. Siento que, apostaría todo para. Lo gano por nocaut, seguro. Seguro. O sea, te juro que hasta en la decisión más mínima de tomar un bondi o caminar, me tomaría un bondi para no caminar y llegar mejor a la pelea. No, tenés que caminar, boludo. No. Tenés que caminar para agarrar aire. Comería lo mejor, haría todo lo mejor. ¿Cuánto tiempo? O sea, si te confirman que peleas el 20 de noviembre, ¿vos cumplís el 14? Sí, el 14 de noviembre. Y te vas solo el 14. Si te confirman que peleas el 14 de noviembre. Sí, depende que me llames. ¿Me llama Ibai, Coscu o Lali? Olvídate, claro. ¿Te confirman que hay una velada en la que estás para el 14 de noviembre en el que viene? ¿Arrancás a entrenar mañana? No, depende del impacto de la velada, claramente. No, bueno, sí, está. Obvio. ¿Cómo? Bueno, Ibai, ponele. Si yo llamo Ibai mañana. Ah, oh, ya, ayer. Ya no como más azúcar, sal, nada. Harina, nada, sí. No, si me llamo Ibai, no. Coscu tampoco. Pero si me llamas vos, digo, bueno, está. Marzo arranco, papá. Yo te la ¿Y si te llama Román? Alaska tiene que pelear. Todo tiene que ver para Vikingo. Alaska bueno. Listo, anotada. Alaska, ¿cuánto mide? Debe ser bajita, unos 60. Meridil. Vos sabés que Vikingo tiene razón. Meridil. Vikingo tiene razón en algo que dice. Y pero no, para mí no tiene razón. Una, lo podemos meter. ¿Qué quiere pelear? ¿Vikingo? Un Itachi Nacho Buceo. No, pero la gente se baja. La gente está poniendo hay plata, que pensar, claro. La gente va a pagar 4 gambas para ir. Alaska Lugana es buena. Es buena. Ah, los 2.160, claro. Es buena también. Y para mí le gana Lugana, tiene más calle que Alaska. Bueno, Alaska. Pero Alaska Meridil sería épico. Alaska. Sí. 1, 2, 3. ¿Viste una de Twitter? No estaría mal. 4, 5.
No hay tuiteros. Nico Dawson tiene la cara. No se anima, no se anima. Nico Dawson Totoa. A menos que le tire un. Vos pelearías Totoa. Ojo, la otra es esa, ¿no? Que los cuatro tengan una pelea. Yo no tengo chance. Dale, Lali. Pero te entrenás para que. No. Yo sé que no te gusta pelear, pero te entrenás para eso. No es un tema de entrenar, es un tema de que no tengo ganas de lastimarme, de romperme. Y el otro día en la playa, ya cuando me paré en el arco, estaba recagado. Imagínate una pelea. Pero ¿quién maneja el stream? No, vos tenés que estar de traje. No, no. Tenemos que... Es verdad. Yo quiero ser Beder, no quiero ser Frank Astor. Quiero estar en la transmisión. Lali contra Christian Martin. No, hay que tener huevo para pararse a poder recibir una piña en la cara. La verdad que es un trabajo mental increíble. Pero te pegan durante 3 meses para que ya no te pase más eso. No, pero tenés que estar dispuesta. Asumir eso. Qué grande el tigre hilo, vos. Posta que cuando vi que ganó me emocioné. Sí. Vamos, le escribo a ver si nos atiende. No, sería. Va a estar conmigo. Para mí no te contesta, pero sí, fíjate. Yo le tiro un tirito, sí, sería épico. Buen loco. Sería épico. Che, bueno, mientras que Lali produce esto, el lunes no hay programa, obviamente, porque está. 25 aunque, lunes. Aunque no parezcamos, somos personas. Y el 25. Sí, se respira. Debe estar con 4 pibas, Valentín dice, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si cambia de opinión, quiero formar parte de la batalla del chat. Prina Ferbasque, yo me le replanto. Pero vamos a hacer 2 conductores nomás. Ahí tiene que venir, Crinamus. Tengo que invitar a uno. Crinamus. Crinamus y Lucho. Claro, boludo. La Virgilio que toco el domingo, pelea. Toco a la 1 de la tarde, vikingo. Pasa que yo quiero una real conducir. Claro, querés comer y tomar. Capaz y... que para el 2025 sí. Claro. Una vez, para yo mí, estoy en la misma, para pero mí, no. Para pero... mí, una vez que conducís el evento, decís. La que sí, peleo. Sí, obvio, claro, obvio. Porque no quiero tratar de armar todo y no conducir. Ex futbolistas, ex de test. ¿Sabés a otra que la veo? Pasa que solo se me ocurre gente de la UNCI, claro. Pero a Manumi la re veo pelea. ¿Quién más, boludo? De la planta al reja, Cami Raj, Luana Sole, Guille Locar, no sabemos contra quién, que para mí no va a eso. ¿Para cuál fue la que dijeron de Cami Raj? Que alguien dijo algo. Luana o Sole. No. Alaska no, habían otra. Dicho también. No, otra. Agu Padilla. Juan Ramón Carrasco no pelea. A mí que sí. Está aburrido en la casa Juan Ramón. Bueno, Palito pelea. Si ponemos a Palito con Palito. Juan Ramón Carrasco contra quién? 60 años. Me gustaría ver un Palito Pereira contra ponerle el bicho Silveira. Esta pareja. Pasa que si alguien le pega al Palito Pereira va a tener que saltar. Y palito, suspende todo. Palito, de planta. ¿No? ¿Eh? Palito pelea y gana. ¿Sabes sí, obvio. El que de pelea bien es Tata González. No. Sí, pero está en actividad todavía. Está en la luz, ¿no? Claro. No está en cuatro horas, ¿eh? Creo que se fue en cuatro horas. Ya está. 42. Perdón la ignorancia. Bueno. Palito Pereira, sí. En Twitter, ojo Mengani. Pero pará. Ojo Mengani. Ojo Mengani. Este sí ojo que este creo que no se puede emparejar con nadie. ¿Te la bancás, Mengani? Amigo de la casa. Vino acá al programa. ¿Qué? El tipo más grande que alguna vez entró al equipo. Batista. No hay con quién emparejarlo. No, con quién. Pero Batista. No. Batista pone una mano. Sería creo que la estelar. No, Batista pone una mano, ¿viste el mundial de cachetada? No. Sí, viste que quedás todo bobo. No es peso pesado, es peso súper pesado. Es peso Batista. No, es las manos el problema. ¿Con quién puede pelear Batista? Con Atila podría pelear Atila, ¿verdad? Tiene que ser otro de básquet, lo más. Dice, uno se conocen y se llevan bien. No me bajo más de esta, les aviso. No, chance. Les aviso. Aviso la conversación que vamos a tener el jueves en pedo, a las 3 de la mañana, todo esto. Sí. Para mí, Batista entrenaría menos, igual. Diría, soy un capo. Alguien más del canal, loco. Auchi se tiene que pelear. O sea, para mí tiene que ser también del canal. Manumi se tiene que pelear. Así nos ayudan también. ¿Eh? Manumi se tiene que pelear. Pah, muero por verlo a Auchi todo tatuado, todo raro. Corleto JR. Otra pelea que me encantaría. No te compliques. Otra pelea que me encantaría ver. Ponele Totoa con Gastoncito. ¿Quién es Gastoncito? Gastoncito Carvajal, esta pareja esa pelea. No sé quién es. Ah, Gastoncito, el de acá. Sí, claro. Igual. 25 años. Bueno, podemos hacer la previa en Punta del Este. Entre nosotros. A mí, pero yo no sé tirar una piña. No pasa nada. Yo te peleo, Santi. O sea, me vas a cagar a palo, pero yo te peleo. A mí, Gastón tampoco sabe tirar una piña. Capaz que estoy juzgando, prejuzgando. No tengo como un tipo peleador. Pero ¿sabes lo que es una piña tuya en la cara? Debe ser durísimo, boludo.
Ah, para mí duele más en el abdomen la piña. Sí, sí, también. No, no, ahí seguro acá, que te saca. Ahí te saca de cualquier competencia. ¿Vos te pegas una piña acá en la pelea? Sí, buen así, en el vaso. Xavier es un pato. No, Batista es muy grande. Batista mide 2 metros 10 y pesa 100 kilos. No, es imposible. No hay, es el ser humano más alto de este país. No hay un hombre más alto que Batista en Uruguay, ¿no? 2.10 mide. Hay más alto que Batista, pero no, con esa masa corporal. No, increíble. Batista Kirill. ¿Y si Batista tuviera el handicap de no entrenar? No. Igual Santi, no podés subirte sin entrenar. Pero Batista, digo. Santi, es otra cosa a tener aire de boxeo que de cualquier otro deporte, sí. Claro. O sea, es otra, ni siquiera un maratonista, ¿entendés? Porque es otro ritmo. El loco Abreu me gustaría. Fuah. ¿Cómo levantaría? ¿El loco contra Palito? No, listo, es un hecho. Sí, Palito es más. Cero chance que podamos enfrentar a dos políticos, ¿no? No importa si son del mismo partido o de partidos distintos. El Cookie Pepe, cualquier. No, tiene que ser gente que. No, acá está haciendo barrera. En realidad pusieron Orsi con la calle Pau, sería un peleón. Sí, pero no. No. Es imposible. No. No se prestarían. Inviable. La calle Pau tiene años de gym arriba. Y Orsi está recontra bien armado. La negra no, amigo. La negra no. La negra canta. McFly pone algún manco para cagarnos preocupados. Qué grande, McFly. Te banco, McFly, igual. Te banco crack, a muerte. Crack, a muerte crack. Te banco. Sartori se presta. Sartori alto y flaco. 30 años. Uy, estoy para. O sea, pasa que lo requiero, pero contra Nacho GH estoy para pelearme. Ah, pero le ganaba. No sé, boludo. Sí, pensamos que. De tener una gran ventaja. Pará, nada que ver con nada. A ver. Si hacíamos el otro día en el asado peleas clasificatorias, ¿quién llegaba a la final? Yo tengo dos candidatos para la final. ¿Entramos nosotros? Sí, claro. No, con Cap. ¿Vos y Cap? Sí. ¿Mano a mano? Sí, sí. No, el gigante que metió a mitad de cancha me caga palo. Sí, no caga palo, me caga palo. Bueno, sí, está bien, puede ser. Igual ni idea, capaz que estoy ahí y me recagan a piña. Yo te digo lo que veo. Yo, sí, está, no sé por qué, pero a Nachito Buceo le tengo una fe ciega allá de pelea. Sí. Está todo loco, yo te dije. Sí, está mal. ¿Quién más, boludo? No sé. Bueno, no sé, se me ocurrió esa pregunta y la quería tirar. No sé. Bueno, che, ¿novedad de Cami? ¿Qué Cami? Cami venía a las 4, claro. Ah, me dijo que venía, estaba un poquito atrasada. Perfecto. No sé, le dije que te escribiera a vos, pero yo que no te escribí. Perfecto. Vamos para después que no venga Cami. ¿Querés hacer la penca ahora? ¿Qué querés hacer? Vamos a hacer la penca. Tenemos que hacer unas pares de cosas hoy. Vamos a hacer todo. Dale. Bueno, quien quiera pelear por el primer puesto en la vieja guarda, que recordemos que están a... Son 6, 7, 8 puntos de la punta en la que es la anteúltima fecha del año. O sea, quedan 3 fechas. ¿Cuándo se cierra? Esta y no, en el 20, en el 2024 no es la última. Por eso, 29, esta por eso. Es la penúltima entonces, no la última. No, anteúltima dije. Es lo mismo. Sí, está bien, anteúltima. Por eso. Claro. Bueno, ¿anteúltima es antes que la penúltima? No, para mí es antepenúltima, anteúltima, última. Claro. La penúltima es antes de la última. Nosotros no, penúltima es lo mismo que anteúltima. En Argentina es distinto. No. Bueno, yo te digo lo que toda la vida escuché. Antepenúltimo es el tercero de los de abajo para arriba. Y el segundo, anteúltimo. Que es lo mismo que penúltimo. Claro, sí. Si la liga tiene 20 equipos, y antepenúltimo es lo mismo que en Argentina. Por eso. 18. Bueno, Lali, te escuchamos. No me escucho todavía. No te escucho nada, no te quería escuchar tampoco. No, necesito Cami. Cami, tú, sí, tú. ¿Qué Cami? Gracias. Cami la coló. Ah, bien. Bien. Hola, mira, hablando de Roma, llegó. Hello. ¿Es olor a Palo Santo? Cami. ¿A qué? ¿Es eso el olor? Sí. Prende, tira. Mostrarle la cámara, a ver si la gente sabe lo que es eso. Tu Palo Santo prendido. ¿Conoce eso? Palo Santo, no sí, es Palo sí. Santo. ¿Pero qué? Son hierbas para limpiar. Ah, hierbas. Hierbas. Para limpiar espacios son, ¿no? Acá tiene que sonar la canción del Inti Sol. Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. O Soledad Pastoruti. Ah, tiene un olor a pasto. Sí. Bueno, a pasto mojado. Bueno, vamos. Attention, please.
West Ham. Uy, pa, Toto, es rico pero fuerte. Sí, sí, me gusta pero me asusta y me droga también. Me gusta pero me asusta. Sí, está como... Hola. Hubo cambio de look. Me pasé toda la noche tomando Ferné. Bueno, ahora sí, dale, oficial. Mientras Gami saluda, vamos a meternos en la penca, así sacamos este asunto y luego nos metemos de lleno con nuestra psicóloga. Yeah. Atención, porque en el Supermatch podés apostar qué equipo se quedará con el título de la Champions League. Atención. El favorito para Supermatch es el Manchester City, 2.50. Sí. El Bayern Múnich paga 4.50, el Real Madrid paga 6, el Arsenal paga 7.50, Paris Saint-Germain paga 12, Barcelona paga 14, Inter de Milán y Atlético Madrid pagan 22, el Napoli paga 39. Estas y otras tantas opciones las podés jugar a través de la web, la app de Supermatch, que es el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Ahí tenés el QR para escanear e ingresar directamente a la web. Última fecha de la penca. Anteúltima. Penúltima fecha de la penca. Bien. Que no hay nadie. ¿Cómo querés hacer eso? Vikingo. Bien. 0800 Vikingo, por favor. Si puedes mandar un mensaje a WhatsApp diciendo soy Vikingo, te agradezco. ¿Qué juega Milka? ¿Te parece? Por su gol. Sí, qué gol hizo Milka. ¿Está Milka en el chat? Solo sí, siempre está Milka. A mil. No, no está. Se despertó la siesta recién. No está. ¿Cómo se nota que ya no hay asado por medio, que nadie quiere jugar en la penca, eh? Así son. Y bueno. Qué rica Gameiro. Qué golazo que hizo Gameiro. El francés. Ay, Dios mío, che. Estoy muy cansado, loco. Dale, Manguini. Manda WhatsApp. Yo juego. Son raros los saludos de Manguini. Manguini, dale. Oh, sí. Manguini. Habla. 092-009-020. Manda un mensaje. Manguini, Mengani. Se fueron al río. Manguini se voló. ¿Quién quedó? Santería. ¿Quién habrá inventado lo de fulano Mengano? Algún viejo en el 1900, y para ¿no? mí era alguien que le decían fulano Mengano. Pero que en el 1910. Y sí, capaz que sí. Sí, el año del pedo, seguro. Bueno, Lali. Dale, viejo. Hacete cargo de esto. No, bueno, yo estoy, pero... Ah, Suárez al Inter Miami. Sí, hay muchas cosas por eso. Igual eso era... Pero vamos... Pero vamos a ligar la penca. ¿Quién será? Manguini. Es Manguini. ¡Mengani! ¡Mengani! A ver la voz. ¡Mengani! No le dije. ¿Qué hace, Perry? El código. No dijo el código. ¿Está bien? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí. ¡Tado! Che, ¿cómo andás, loco? Qué chiste de mierda, eh. Todo bien. Laburando, se supone. Bien. Pero está. ¿Qué? Con mi licencia. ¿De qué laburas? Programador freelance. Con un amigo ahí. Entonces, vamos a tomar. Típico. Ah, nivel. Claro. Otro que cobra en dólares en billetera electrónica. Tuiteando del 14 para arriba está este. Qué boludo los tuiteros. Caramusa Bar, todos los días. ¿Caramusa? Carro Cake, Caramusa Bar, de Fai. Claro. Con el sueldo. Qué nivel, ¿no? Gran lugar es Caramusa Café. Muy bien, te esperamos el otro día. Igual nada, sabíamos que estaba. No, ahí. Estaba complicado. Traté ahí porque estaba. Yo preciso que se quede alguien con mi abuela. Yo vivo con ella. Ahí va. Y estaba, traté y no hubo chance. Bien, tipo de familia. Cada vez te quiero más, Manguini. Crack que mandó ticket para colaborar. Sí. Manguini, te quería agradecer por tanta risa, loco. No, por favor, con un aplauso. Un aplauso, Manguini. Buena, Mengui. Bien peleado. Pará, Santería, ¿cómo es tu nombre? Alexi. Todo el mundo dice Santiago igual, así que ya fue. Santiago. Bien, el Santi. Che, bueno, vamos a meternos la penca. Voy a arrancar hoy. ¿Lo hacemos doble o triple? Triple, hasta las bueno, dos que quedan son triples. Hoy se juega la final de no sé qué poronga en Argentina, Central River. No hay partido, Toto. Central River, voy por... Esto que es la recopa de supercampeones, sí, de la Copa de la Liga. De la Copa. Central River van a empatar para mí. Santi Cap. River. Lali. Ruso. Central. Empate. Mengani. River. Mika. ¿Qué? Cami. ¿Alguien dijo empate? Yo. ¿Falta algo? No. O sea, Central está solo Lali. Qué buena, Colo. ¿Cómo aprendiste? Bien, vos, Lali genio. Tiene solo Central. Está, voy por esa. Bien, perfecto, pelotudo. No importa, me encantó que Santi lo haya preguntado así. Liverpool-Arsenal. Arsenal. En Anfield. No, mentira, Liverpool. Este es en Anfield, Prina. Sí. Porque vos a veces me la tirás al revés y yo me pongo nervioso. Liverpool. Sí. Es en Anfield, boludo, confía. Liverpool. Por hincha, ¿eh? Santería. Empate. Ay, hijo de puta. Mika, Arsenal-Liverpool.
Cami. El primero. Liverpool. Empate. Yo voy por el Arsenal. ¡Vamos, Arsenal! ¡Vamos! No, el Liverpool está primero, está afilado. Y bueno, bueno, Santi, pero esto es ruleta. Lali, Roma-Napoli. Mentira, Tottenham-Everton. Tot. Toto. Tot. Santería. Everton. Mika. Son dos minutitos, atención. Mika, dos minutitos. Everton. Bien. Mika. Cami. El otro. El otro. Tottenham. Yo voy por un empate, Santi. Empate. Concha de tu madre. Sí, sí. Toto, Roma-Napoli. Napoli. Menga. Napoli. Mika. Napoli. Cami. Empate. Yo voy por Dybalita. Santi. Roma. Concha de tu madre, pasa, pendejo, pensando, pelotudo. Déjame, déjame en paz, pensando, boludo. Hacé toda la fecha lo mismo. Lali. Empate. Bien. Atlético Madrid, Sevilla, señor Santería. Atlético Madrid. Bien. Mika. Empate. Bien. Cami. ¿Cuáles son las opciones? Atlético Madrid, Sevilla. Atlético. Atlético yo también, Santi. Atlético. Lali. ¿Alguien dijo Sevilla? Vos. No está tu amigo ya. Por eso. ¿Vos? Toto. Empate. Bien, último. Mika, Torino, Udinese, una poronga. Empate. Bien. Cami. Torino. Bien. Voy por Udinese. Santi. Udinese. Qué rompepija, boludo. Qué pelotudo. No, es un pelotudo. Conozco a Dinatal. Es un pelotudo, boludo. No hace todas las fechas lo mismo. Empate. Toda. El ex equipo de Hichazo, Torino. Menos mal que me dijiste. Señor Santería. Torino, Torino. Bien. Bueno, Lali. Sí. Ya está. Yo dije empate. No, no. Ah. No, no, que la gente esté tan en una. ¡Dale! ¡Vamos! Gracias, Santi. Claro. Santi. Oh, Alexis se llama. No importa. Ale, te queremos mucho, loco. Te esperamos en esta mesa cuando un quieras. Placer, ya te lo dije. Vamos a Danubio. Felicidades, bro. Cuando vuelvan de allá estoy. Dale, 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 dale. A seguir programando. Dale. Wow. Bueno, amigo, que termine lindo el año. Igualmente. Nos vemos. ¿Y eso? ¿Todo para mí? Buenísimo. ¿Qué es eso? ¿Chocolate? Y sí. Ah, y esto es como jugar a la ruleta rusa, ¿viste? ¿Es chocolate? ¿Cuál me agarro? Solo quiero uno que tenga solo dulce de leche. ¿Es el chocolate? ¿Eh? Ah. ¡Ah, wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Listo, encontré el dulce de leche, lo paso. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay regalos? Hay regalos. ¿Porque es Navidad? Sí. Qué mal, no vale elegir en estas cosas vos. ¿Por qué no va a valer? Bueno. Porque no elijas. Porque tranqui, tenés, tranqui, tranqui, no elijas. ¿Por qué tenés coronita y elegís primero? Yerba mate. Sí, se tendría que haber hecho al revés. Empezar por la invitada. Desastre. Les pido mil perdonas. Bueno, Cami, buenas tardes, ¿cómo estás? Para dejar la vida con chocolate. Paren que me van a traer el chocolate. Pero dice, ah, bueno. Dice yerba mate, ¿esto se come? Pará, ¿este es? No, para no, le dé. Pará, ¿cuál es ese? Tarde, ya está, comiste. No, no, no. ¿Comiste? ¿Qué son? Solo quería dulce de leche, boludo. El Santi que le pegó una manoseada tremenda. Sí, sí, a todos. Sí, a todo, boludo. A ver. ¿Están de acuerdo que esto? ¿Chocolate blanco? Esto es dulce de leche. A ver, dame. La agarramos bien, Cami, la agarramos no, bien. No, invento esto. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Me comí un pijazo. No hay más. ¿Cuál es? ¿Cuál agarraste, boludo? También. Pero es el dulce de leche. No, ¿viste? 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 Mirá. Mirá, Toto. No tiene frambuesa. Me cagaron. Dulce de leche tiene, sí. A ver, explícame. Ah, ah, pero yo lo vi y quiero agarrar. Guárdela, Toto, no te queda mucho. No me gusta la menta, me pasa. Ah, no. Si comes menta, mal matate. Cami, sos la casita de los pibes. Pa, no me gusta ninguno de los dos. Significa algo muy lindo en Twitch, eso. Ah, explícame. Sos la casita, el lugar seguro de los pibes. También sos su casita. Me muero. Es algo muy lindo que te ponen, sos su casita. Hola, Cami, mi hogar, están poniendo. Ah, ser la casita de alguien está muy bueno. Chicos, ay... Recién llegué, abrí la puerta y le dije a Mika, mírame la cara, estoy bien para salir al aire porque recién vengo de terapia, de mi terapia, y lloré pila. O sea, estoy sensible. Buenísimo. Perdón, pero buenísimo. La agarramos con la guardia baja. Claro, claro, claro. Contanos tus traumas, dale. No, pará, Cami. ¿Cómo estás hoy? Antes de meter... No me digas bien. Bien, 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 bien. Chicos, están muy ansiosos. Sí, sí, perdón, tenés razón. Acabas de decir sensible. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Hay que bajar. Veo que trajiste muchos apuntes y cositas para compartir con nosotros. Sí. Pero antes de meternos de lleno en la sesión de hoy, yo, o a nosotros por lo menos creo en general, nos gustaría un feedback de lo que viste el otro día en el asado de fin de año de Guarda con Estos y la Vieja Guarda, al cual te agradezco enormemente por haber venido y haberte quedado tanto rato.
Bueno. ¿Todo bien? Voy a intentar... Dos minutos, porque ayer hablamos dos horas y media de esto ya. Bueno. No, decí lo que quieras. Voy a intentar traducir a palabras esto, pero la verdad es que quería empezar por acá, así que gracias por también preguntarme y darme el espacio. Bien. Me pareció demencial lo que ustedes generan, realmente. No podía creer, de hecho yo empecé como a recorrer un poco las mesas. Atomicé un poco a la gente preguntando de dónde venía, en qué vino, por qué vino, para qué, si vinieron solos, si vinieron acompañados. Bueno, si se conocían entre ellos. Sí, está. Bueno, pregunté mucho. Yo, a mí me gusta hacer muchas preguntas. Y me pareció impresionante todo lo que pasó. A nivel de sensación, la sensación de comunidad que se vivió ahí. Estaba. O sea, yo no sé si ustedes como que son 100% conscientes como de todo lo que están generando, pero para mí es tremendo. ¿Ustedes lo sienten, lo saben? Porque lo que se vivió ahí es muy difícil si no estuviste total. Que entiendas lo que yo estoy diciendo. Totalmente. Pero a mí me pareció una locura. De hecho, hablé con Dani después y le dije, esto hay que replicarlo, hay que hacerlo más. Yo quiero pasar más tiempo con esta gente. Total. Hagamos algo. Creo que fue el sentir de, no sé si todos, pero la mayoría de los que estuvimos. De que estábamos ahí no importa de dónde venís, de qué trabajás, no importa nada. Ahí somos estamos todos en la misma y estamos todos para la buena. Y había una energía muy, 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 muy positiva en el ambiente. De compartir, de encuentro. O sea, fue tremendo. Increíble. Bueno. Me encantó. Me hubiese encantado quedarme un rato más, pero bueno. Hubieras venido a jugar al fútbol a la playa a las 3 de la mañana. ¿Por qué no hacemos una ida a ver el amanecer en el 2024? O sea, 31 del 1. ¿Se puede? No, en algún momento del 2024. ¿Pero seguir de largo o levantarnos a las 6? Claro, van a estar en el baile, Cami. Es verdad. Hay un tema generacional que no tengo en cuenta. No, después vi que muchos se te acercaron en diferentes momentos a hacerte algunas preguntas puntuales. Ahí tuvo que intervenir tu seguridad pago, Nacho. Correcto, seguridad personal. Correcto, correcto. Sí. Correcto. Pero me encanta también. Un desubicado. Yo le preguntaban a Cami y yo me metía. Pero ya estaba en pedo, Cami. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Bueno, pero fue tremendo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, para mí también fue tremendo, pero estoy tan seguro que es recién el inicio y lo tomo con mucha calma. Con mucha calma porque sé que fue lo... Todo lo que hicimos fue lo más chico que vamos a hacer a partir de ahora. Mismo el año que viene vamos a hacer un estadio, estoy seguro. Un estadio chico, ¿no? No un centenario. No el centenario. No. Sí, uno sabe. Un 3.000 personas. 5K. Es mucho, 5 totes. 5K. Estamos hablando de... Lo hacemos. 5.000. Lo hacen. Bueno, dale. Lo hacen. Dale. Bueno, bien. 100%. Todo tuyo, Camilo. A la cancha. No, y gracias por hacerme llegar eso que dicen ahí. Ah, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Yo presencié que uno de los pibes que te dijo, me encanta tu columna, y no sé si no te dijo que era lo que más le gustaba de programa. Ya hay un par de recuerdos tengo borrosos, pero sí que te han dicho que disfrutan mucho de tu columna. Y es verdad, es un sentir general. El año que viene quizás... ¿Qué digo? Dale. Después hablamos. Sí. Ya estoy tan quemado este año. Bueno, ¿empezamos? ¿Cómo están? Buena pregunta. Entregado estoy. ¿Qué quiere decir entregado? Es que necesito que sea mañana. ¿Puedo seguírtela, eh? ¿Se puede repetir, no? Sí. Entregado a que pase el tiempo hasta mañana. Entregado y un poco raro. Raro, si te pido que me lo digas en sensaciones, ¿qué te pasa con esa rareza? Necesito no pensar. Dos días de no pensar. Ok. O sea, la rareza está en este plano, en tu cabeza. Sí, estoy podrido. Estoy muy cansado. Justo ayer había una serie que una chica decía que estaba rara y la amiga le preguntaba, ¿rara bien o rara mal? Y la amiga le dice, rara. Eso, me hizo gracia con Nacho, dijo raro. Sí. Estresado y conmovido. Son dos sensaciones. Da, estresado no, pero... No, bueno. No, puede ser, sí. No, sí. Da, ¿y? Eso. O sea, vacío y satisfecho. Ya le di todo de mí al año y creo que ya terminó. Ahora solo queda esperar que pasen los días full familia y ya está. Y como que el miércoles hicimos la bajada nuestra en la ciudad. Sí, estamos esperando que sea martes para renovar todo. El espacio, la energía, el lugar, la temporada, todo. Muy bien. Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Vos? No me digas bien. Todo le pregunto. Yo estoy, también estoy muy cansada. Siento que también di todo lo que tenía para dar, ya está. Necesito bajar la general. Y como le decía una amiga ayer, la única preocupación que necesito tener es si voy a usar filtro solar 30 o 50. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero contenta, estoy muy contenta. 50.
50. Sí. Perfecto. Vamos a quemarnos un poquito. No, amigo. No vamos a morir todo, todo. Depende de la regla. No, no queremos morir sufriendo. No, mentira, mentira. Cuídense la piel. Es chiste. Bueno, chicos, se viene las fiestas. Fua. Sí, de eso quiero hablar. De ese. Fua. Fua. Sí. Las fiestas. Nunca te miras la tele vos. Comerciales. ¿En qué andas? Anda por 8 de octubre a la 1 de la tarde. Pa, ¿qué, yo estoy tranquila. ¿Qué tortura que es eso? Bien. Navidad, año nuevo. Sí. ¿Cómo viven esta época ustedes? Yo tengo la suerte de que es el... No sé si es cuarto de sexto o quinto de sexto año que lo laburo. Toco el domingo, porque para mí es muy importante. De hecho, es lo único que me importa en la vida. Así que... Hoy estoy extremadamente enfocado, lo cual eso me hace también cansarme mucho más, porque es lo único que pienso. Soy muy fanático de lo que hago, mío. Y también este año quería pasarlo en mi casa, y no puedo. Estoy haciendo todo para viajar el 30, pero también se me recontra complica, porque sacan una frecuencia a las 2 de la tarde y recontra cara. Y la verdad que no sé si quiero gastarme $300 ni venir 3 días, pero capaz que sí. ¿En barco sería...? Sí. ¿Y buscaste alguna otra vuelta? Y busqué a los amigos, todavía no me respondieron. Gracias. ¿Te puedo pedir la rosa? Gracias. Todavía no me respondieron y si no, bueno, veré. Veré. Pero me conmueve. Me conmueve mucho porque siempre llega un momento del 24 de noche o del 31 que miro para arriba donde está mi abuelo y tenemos una charla y siempre lloro. Vos, pero fíjate un avión, Nacho. Mirá que hay veces que puede ser más barato el avión, ¿sí?, que el barco, ¿eh? Puede ser la lista. Uno a veces ni lo piensa y... Total, no, ni lo pensé. Ni lo pensé. Y es cortito. Sí, 20 minutos. 40 minutos, no sé cuánto. Ah, igual dicen que entre pito y flauta, la aduana, lo que sea, es casi lo mismo el tiempo. Pero por lo menos, pues, si es un tema de precio, capaz que ahí encontrás una alternativa. Sí, puede ser. Barajal. Bueno, ¿usted? Qué viaje, ¿viste cómo viene Cami? Nos enteramos de cosas que vos te tienen mal y yo ni sabía. Y capaz que, sin darme cuenta, te pude ayudar a resolver el problema. Total, total, total. Es que es un poco el espacio para eso también. ¿Eh? Para encontrarnos desde otro lugar. Exactamente. Gracias por compartir. Por favor. A mí me pasa que las fiestas siempre me gustaron de niño, o sea, toda la vida. Y el año pasado fue la primera vez que pasé las 12 con mi madre porque me fui, estaba en España yo. Y yo me fui con mis abuelos se quedaron y yo me volví porque yo extrañaba mucho. Y claro, todas las fiestas siempre las pasé con mi madre y mis abuelos, que son las personas con las que yo vivía. Y ahora es la primera vez que paso las fiestas sin mis abuelos. Entonces... Mueve. Sí. O sea, era súper tranquilo, ¿no? Ellos antes de la 1 ya estaban acostados, pero... Sí, sí, pero está. El hecho de llegar a las 12 y sí. Y está, es la primera vez que... Con mi madre la primera vez fue el año pasado, claro, que también fue feo, pero yo ya sabía que yo iba a volver. Yo en poquitos días ya tenía el pasaje. Y claro, pero ahora ellos yo en realidad no sé bien cuándo los veo. O sea, estoy ahorrando obviamente, claro, para ir, pero en realidad no sé. Claro. Entonces es complicado. Bien. Yo siempre fui muy fanático de las fiestas y nada, mi familia también es muy, muy cerrada, muy chiquita. Tampoco hacemos fiestas de 20, 30 personas. Se hacía antes cuando yo era muy chiquito, pero en los últimos años no. Y nada, para mí es un momento de mucha tranquilidad y de liberar tensiones y bajar y hacer un balance y esperar lo que viene. ¿Tus padres y tu hermana eso o hay algún invitado? Mis padres y mi hermana y mi perro, nada más. Nosotros cuatro. Nosotros cinco. Y nada, para mí siempre es positivo y siempre tranquilidad total. Sí, en mi caso es bastante distinto a lo de Santi porque son fechas en las que nos juntamos con primos, tíos, etcétera. Somos una familia numerosa. Pero bueno, o sea, hay una silla que está vacía. Sí, en realidad no está vacía porque la ocupa otra persona, pero mi corazón la siente vacía. Y sí, son fechas muy de mierda. Yo la paso como la verdad. Es reentendible, es horrible. Sí. Después en el momento te camuflás, te mimetizás, todo el mundo alegría, te tomas algo, comes bárbaro, te cagas de risa, pero llegan las 12 y hay un beso que no llega. Sí, totalmente. Yo creo que eso también quería como un poco hablar, ¿no? Porque yo sí pienso como en la época decembrina, digamos,
enseguida me viene como esta cuestión que nos inculca, como que es como una cuestión más social, ¿no? De los descuentos, los shopping llenos, la gente comprando, consumiendo, el árbol de Navidad, las lucecitas, como esta cosa como más de cotillón, si se quiere. Pero en realidad está también como toda la otra cara de las fiestas, que es esto, ¿no? La gente que, las ausencias, la gente que no está, la familia que a veces se puede reunir y a veces no, las distancias, en mi caso también. Yo, bueno, primero que soy hija de padres separados y segundo que mis viejos viven a 800 kilómetros de distancia, entonces no me es tan fácil. Entonces este año decidimos, por ejemplo, mi viejo se vino y vamos a pasar Navidad con mis hermanos y mi familia paterna acá y después nos vamos y pasamos Año Nuevo con mi familia materna. ¿En Artigas? En Artigas. Que está todo bien, o sea, para mí está ok, pero también genera, ¿no? Como esta división, si se quiere. Y bueno, es una época en donde también como que de afuera se nos incentiva, ¿no? Como a estar felices, a estar bien, a los regalos, el amigo invisible, el árbol de Navidad, los deseos, etcétera. Pero también a todos y a todas es una época que nos contacta con esto, ¿no? Con la pérdida, con la falta, con lo que no está, con el balance del año, que a veces tenés un... Justo hablaba con Pato recién abajo que estaba ahí, ¿no? Como que siempre te lleva como a hacer una revisión de lo que fue el año. Un cierto balance. Y ahí te encontrás con, wow, mirá todo lo fabuloso que me pasó. Y también mirá todo el desajuste o todo lo que perdí o todo lo que no fue o todos los proyectos que se cayeron. Entonces también es una época de revisión que también te lleva a tener emociones displacenteras. Y eso está bien. Entonces mi invitación es, está genial si vivís las fiestas full alegría, golazo, y también está bien si esta época te hace sentir triste, si te agobia, si te agota, porque no nos olvidemos que estamos en diciembre, venimos de un año entero, mírennos a nosotros, estamos todos energía súper baja. No, a mí me pasa, y lo hablaba incluso con un amigo que le pasó algo parecido, que es feo lo que voy a decir, pero me calienta. Y te calienta. Y está todo el mundo recontento, está, bueno, todo el mundo, pero eso es loco, está todo el mundo re feliz, no, y yo estoy... Es la ilusión. Yo estoy deseando que sea primero de enero. Es la ilusión de que, ¿verdad?, la Navidad nos saca a relucir un espíritu navideño que no existe. ¿Qué es el espíritu navideño? ¿Estamos todos contentos? No. Pregunta en el chat. Pero te hago una pregunta. ¿No es también una excusa para los que vienen? No digo venimos porque vengo relativamente bien este último tiempo, pero los que vienen mal, digan, bueno, es Navidad, guacho, hay que ponerle energía. Y dale, y que sirva el espíritu. Un poco, está bueno, sí. Es presión, sí, pero también mi pregunta hacia vos, uh-huh, que seguro la contestás mejor que yo, es, ¿nos sirve un poco para, me incluyo, pero no estoy, pero a los que venimos mal, para en Navidad, Año Nuevo, meterle un poquito de nosotros y tratar, obvio, después hay temas que son impalpables y que uno nunca, o sea, yo no puedo manifestarme ante eso, pero ¿nos sirve un poco también? Sí, yo les iba a poner el tema sobre la mesa, ¿no? Esto del espíritu navideño, como que en realidad un tema como más romántico, si se quiere, nos incentiva a estar felices y todo esto. Pero podemos buscarle otra versión al espíritu navideño. Puede ser una cuestión como más de, che, bueno, me voy a encontrar con mi familia y estoy contento o contenta, porque en realidad obvio, va a haber encuentro. Obvio, vamos a meter. Dale, obvio, sí. Obvio. O sea, más si allá de todo depende esto. Depende de dónde te quieras parar, ¿no? Pero exacto, bueno, hay pero motivos para celebrar. Para celebrar, para encontrarse. Exacto. Claro, exacto. Y siento que el espíritu navideño tendría que pasar por ahí. Más que por quizás un tema como de esto, ¿no? Como de consumir desenfrenadamente, o de las fiestas, o de como el exceso, ¿no? Porque también sí, son épocas de muchos excesos. Hay exceso de comida, hay exceso de alcohol, hay exceso de gastar plata. Exacto, también. De sociabilizar. De todo hay exceso. Al otro día terminás con una resaca. Fobia, ¿no? Por Dios. Odio a la gente. Entonces también creo que eso, ¿no? Como, bueno, si vamos a incentivar el espíritu navideño, que sea un espíritu para reunirse con aquellos que querés. Y también para mí es re importante empezar a normalizar pasar las fiestas con amigos o con amigas. O sea, pasa con quien quieras, con quien sientas. Total. Pero no ponernos como esta presión de muchas veces sí o sí la familia. Hay casos, a veces se puede, a veces no. Yo hace muchos años que Año Nuevo siempre pasaba con amigos. Siempre. Este es el primer año que vuelvo a pasar con mi familia. Pero también, ¿no? Los amigos son la familia que uno elige. Entonces total, creo que también está bueno como normalizar eso. Y si alguien por ahí quiere pasarlo solo o sola, creo que también es válido siempre y cuando sea sentido. Sea obvio, genuinamente total, sentido. Solo, sola es para mí es como fuerte. Es un tema. Yo no me animaría. Me gusta estar acompañada en estas fiestas. Digo, a mí Año Nuevo y Navidad me gusta el encuentro, me gusta sentirme acompañada. Pero hay gente que, si lo elige, no es que me parezca mal, claro, siempre y cuando sea genuinamente sentido.
Antes de seguir, ya que estamos hablando de las fiestas, de Año Nuevo, etcétera, etcétera, me gustaría hacer un pequeño brindis por todo esto que ya hablamos durante el programa, por todo lo que se nos viene. Porque bueno, Cami, no sé si sabías, pero este es nuestro último programa en Montevideo. Ya sabes que estás más que invitada cuando quieras, las horas que quieras a la casa. Así que yo quiero brindar de la mano de la gente de Dr. Lemon por eso, por nosotros, por el año y por todo lo que se nos viene. ¿Ustedes algo para acotar a brindis? Simplemente quieren por el asado voy a brindar, que la pasamos excelente. Sí, muy bien, Santi. Muy bien, agradeciendo. Lali, yo una. Brindo por el encuentro, por este encuentro. Bien, Cami. Bien, Cami. Sí, yo brindo por la vieja guarda, que al fin y al cabo son los que día a día nos acompañan y nos motivan y nos desafían y nos obligan a seguir dando lo mejor de nosotros en cada programa que nos sentamos, en este caso, en este asiento. Y gracias por dedicarnos tanto cariño, porque yo lo decía el otro día hablando con uno de los chicos, hasta ahora los encuentros que habíamos organizado era donde nosotros les dábamos y ustedes venían a recibir. Y el otro día ustedes dieron mucho, y eso para mí es el enorme valor que tuvo el asado del otro día, que ya empiezo a sentir que no es solamente que ustedes reciben y nosotros damos, sino que es una ida y vuelta, que es lo que más me nutre y me llena de emoción y alegría. Así que salud por ustedes y salud por la guarda, por la vieja guarda y guarda con esto, que al fin y al cabo cada vez queda más confirmado que somos uno. Lo mismo. Yo brindo porque oficialmente empezó el verano, que para mí es la estación más linda del año. Y bueno, desearle a todos que tengan un muy lindo verano, muy lindo 3 meses. Salud, che. 3 meses y más, obviamente, ¿no? Salud, 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 salud. Vamos nosotros, la concha de la madre, vamos nosotros. No importa que te esté pasando. Por el pedazo de evento que vamos a hacer en 11 claro, meses. Claro, claro. No importa que te esté pasando, no importa cómo fue tu año, vamos nosotros, guacho. Si le metemos, triunfamos y ganamos y no está permitido no meterlo. Van a llenar un estadio, ¿sabes? Vamos a hacerlo. No tengo duda. Vamos a hacerlo. No tengo ningún tipo de duda. Bueno, Cami, perdón, seguimos. Che, qué rico esto. Es rico, ¿viste? Es rico. Y cualquiera de las... Bueno, ahora tenemos 3 variedades distintas. Cualquiera es rica. Che, ¿cómo vamos a tomar en verano? Posta. Posta. Vamos a... Bueno, esto, ¿no? Como también me puse a pensar cómo inciden las redes sociales en esta época. Y siento que lo que vos decías influye en parte también, ¿no? Esto de mostrarnos como, bueno, estamos todos felices, estamos todos contentos. ¿De dónde sale esa sensación de que me calienta porque están todos felices? ¿Sabés? En realidad, vos te voy a confesar algo, porque ahora mientras lo decía yo lo venía pensando. Es el tercer año sin mi papá. Uh-huh. El primer año todavía estaba como que no entendía nada. Claro. Aparte yo me había roto la rodilla 10 días antes, estaba como en una cualquiera. El año pasado fue horrible y la pasé como el culo y estaba caliente, porque aparte recién había vuelto de Qatar y estaba uh-huh. como en una nube de pedos total. Creo que este año no estoy caliente. O sea, creo que me dejé llevar por sentimientos de épocas anteriores en esta fecha. Bueno, ¿y cómo? Si lo tenés que actualizar esa sensación, ¿a qué se asemeja? Es que, a ver, no, es incomparable, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero también el hecho de estar pensando un poco de a dos, como hacía tiempo no me pasaba en estas fiestas, como que hace que vea todo con otros ojos. Incomparable. Sí. Y la, falta de una persona no la voy a llenar con la presencia de otra, ni mucho menos. No, pero hay cosas pero que amortiguan la falta. Me explico falta. Dando un poco de vuelta a la cabeza, es como que... Y aparte, como te digo, o sea, tengo una familia re grande, re linda, que sobre todas las cosas en estos eventos uh-huh. nos esforzamos por pasarla bien, más allá de que la introspección puede quedar a veces obvio. Por cuenta de uno y que no faltan instancias para... confesarse, por así decir. Pero no, ahora estoy, como te dije, estoy tan cansado y tan desesperado por dar vuelta a la página de todo este año tremendo que no sé si ni siquiera si me proyecto verdaderamente, tipo, cómo voy a estar en la fiesta, más allá que faltan 2 días. Creo que me dejé llevar por las listas anteriores. Viste que está todo tan dinámico. Está bueno, sí, sí. Hay que poder actualizar también cómo vivimos este año, porque todos los años son diferentes, ¿no? Así total. Que... No, lo que sí seguro es el momento de las 12, cuando venga el beso de mamá, de Diego, de Mica y no esté el beso. El de papá. Falta. Sí. O sea, ese se sentimiento no lo va a cambiar nadie, nada, nunca, jamás. Pero sabes que está bueno. Pero eso es un momento puntual. El tema es cómo voy llegando yo a ese momento. Claro, pero está bueno que vos lo sepas y que no esperes que sea de otra manera. Porque siempre obvio, va a faltar. Obvio, obvio. Me preocuparía si vos me decís, no, lo voy a vivir, no pasa nada. O sea, sí pasa. Pero es que aparte, ¿sabes lo que siento que a mí? Y no hablo más porque no quiero acaparar tampoco tanto, pero me pongo muy sensible porque realmente lo siento así. Mandale, boludo. Nuestro legado más importante, o mi legado uh-huh. más importante, es seguir celebrando la vida en cada momento, aunque a veces duela, que es una frase que, no sé, la inventé yo, no sé, alguna vez la escuché, pero es como que es el honor que yo le debo rendir a él, seguir uh-huh. celebrando la vida aunque a veces duela. Entonces, no me quiero tampoco dejar tapar por emociones negativas
que está, sí están, pero hay muchas otras cosas lindas para valorar y disfrutar. Totalmente. Eso. Me parece hermoso eso que dijiste. Como siempre está bueno ver cómo queremos honrar a la gente que ya no nos acompaña. Y que vos sientas que podés seguir perpetuando su legado y que eso está conectado al disfrute, me parece hermoso. Así que... Es que es la manera en la que lo palpé de los 20 y muchos años que disfruté con él. Total. Esas instancias son total para disfrutar. ¿Ustedes tienen gente que no esté con ustedes? No, por suerte no. Sí, sí, yo te lo dije hace un rato. Yo siempre a las 12 se brinda el cielo. Sí, sí. ¿Cómo sentís que lo puedes honrar a él? No. Es como yo con lo que soy, yo sé que como soy, todos los días honro a mi familia porque estoy de la vereda que hay que estar, que es del bien. De laburar, meterle, sosoñar, permitirse soñar, permitirse fracasar y volver ser buena gente. Porque para mí no importa nada más. Y es re cliché, pero hay gente que es mala leche. Y estoy muy lejos de ser mala leche. Muy, 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 muy lejos. Y creo que eso es el mayor... O sea, el mayor orgullo que puede tener mi familia de mí es que jamás, o al menos nadie que me conozca de verdad, le va a decir que soy eso que te dije. Mala leche, garca, nunca... O sea, sí, puedo ser tramposo jugando y te voy a querer ganar hasta quien parpadea menos. Pero sí, cómo trato y quiero a mi abuela, cómo la respeto, cómo le doy el lugar que se merece de hablarle todos los días que puedo por WhatsApp, estando a la distancia, estar allá tomando un mate. Siento que el loco está bien, estamos bien. Hace mucho no hablo con él, pero de más pendejos sí y nada. Me interpela mucho también porque, o sea, para mi vieja es re fuerte y re duro también. Y nada, llegan las 12 y también no es solo pensar en mí, mi relación con mi abuelo, que duró muy poco, lamentablemente. Por eso, porque debe ser muy jodido el que falte, ¿viste? Pero bueno, nada, eso. Sí, es eso. No quiero llenar el espacio de palabras, porque la verdad es que estas conversaciones mueven también, son movilizadoras, y bueno, es eso. También nos conecta con toda esta parte de angustias, de nostalgias, de sensibilidades, y está bien que así sea. O sea, me parece que es como, también es sano encontrarnos con esa otra parte. Sería muy careta de mi parte si yo solo vengo acá a sentarme a hablar de lo lindo que es la Navidad, de lo lindo que es recibir regalos, de lo maravilloso que es encontrarse con gente. Nada, me conmueve que ustedes... No, de verdad. No, para mí, ojo, la vulnerabilidad con la que ustedes se muestran acá, para mí es maravillosa y yo se los dije desde el primer programa. Lo que me hace a mí estar acá y venir programa tras programa es que ustedes están dispuestos a abrir su corazón y a dejarse atravesar por todas estas cosas de las que hablamos. Entonces, para mí eso es un valor... impresionante. Yo estoy sensible, sí, obvio, y yo traje quizás un poco de sensibilidad. Y yo sé, soy reconsciente que tengo algo, que es que cuando hablo, hago sentir al otro quizás mucho de lo que yo también siento. Entonces, nada, para mí que ustedes lo permitan, y mostrar la vulnerabilidad. Total. Es esto también. Somos humanos. Totalmente. Pero, a ver, por supuesto, esto nos atraviesa a cada uno de distintas maneras. Y por eso yo a medida que iba hablando me iba dando cuenta que en realidad todo lo contrario, o sea... No es calentura, sino quizás es hasta envidia en algún punto de creer que la gente la pasa de maravilla y que está esperando que llegue el 24, el 25, el 31, el primero para coronar grandes cosas. Y en realidad yo también en algún punto, ¿viste? Es como que depende de qué lado de la vereda me quiera parar. Y bueno, a veces es difícil pararse de la vereda en la que uno desea y quedarse con lo bueno en lugar de lo malo, pero al fin y al cabo... Es como todo, o sea, son fechas que uno elige la trascendencia que le quiere dar, en realidad. Total, sí. O sea, más allá de que hay un contexto generalizado que te lleva a que, qué fechas importantes. Hay mucha gente que trabaja el 24, el 25, el 31, sí, el primero, total. Y son días, total, entre comillas, normales en total. Su vida, más allá de que hay más movimiento quizás en su laburo, dependiendo de eso. Total, sí. Yo creo que son instancias para esto, ¿no? Para estar con uno mismo, para bajar un poco el consumo desenfrenado, para quizás alejarse un poco de las redes sociales que a veces nos venden esta imagen de que la Navidad es lo mejor que nos pasó y que hay que estar felices y hay que estar contentos y hay que estar como desde un lugar como más explosivo. Hay que darle prioridad al encuentro, a la calma, a esto, ¿no? Encontrarnos con gente que nos hace bien, a permanecer, a dejarnos habitar por esas emociones que son más quizás de calma
y de regulación, no dejar de celebrar, no dejar de encontrar motivos para agradecer. Yo hay algo que siempre hago, que mi mamá desde muy chiquitos con mis hermanos nos hace hacer, que es la carta de deseos. Entonces en cada Navidad nosotros hacemos una carta de deseos, al año siguiente abrimos la carta del año anterior, nos fijamos qué se cumplió y qué no, y tachamos lo que sí se cumplió y hacemos la nueva. Que no es lo mismo que la cartita de Papá Noel, o sea, no son cosas materiales sino más personales. Son más personales, como metas y proyectos y deseos como de cada uno. Entonces, en realidad, un poco la idea que les traía yo hoy, que es un juego en realidad. A verte. Vamos a hacerlo de la carta de deseos, si se quiere, en voz alta. Salvo que lo quieran escribir, pero si no en voz alta. Y es un juego. Yo le voy a desear algo a Totoa. Totoa le va a desear algo a Lali. Lali le va a desear algo a Santi. Santi le va a desear algo a Nacho. Dale. Nacho le va a desear algo a Cami. Cami le va a desear algo a Mika. Y Mika me va a desear algo a mí. No tiene que ser nada rebuscado, nada mega hiper elaborado. Puede ser algo como súper sencillo. Tiene que ser sentido. Esa es la consigna. Y por eso dije bueno, porque estamos todos, creo que entramos en una onda profundo, va a estar bueno. ¿Quién arranca? ¿Es para adentro? No, vos le tenés que decir algo. No, hay que decirlo. ¿Pero en voz alta? Claro. ¿Tenés miedo, boludo? Yo puedo arrancar si quieren. Paren un segundo. A ver, Toto. Yo te deseo que sigas teniendo como ese instinto tan lindo que tenés con los animales, de que se siga agrandando tu familia, que sigas queriendo adoptar perritos y gatitos y sigas queriendo cuidar, y que sea un año para vos de mucho crecimiento y de muchos logros personales y profesionales. Que sigas creciendo. Gracias. Voy. Dale. Yo, Lali, te deseo que tu nueva relación amorosa sea lo que, no sé si estás buscando, pero por lo menos lo que te hace feliz y que siga yendo para adelante. Y que sigan juntos, y si te hace feliz, dale, juntos. Gracias. Linda, linda. Es difícil hablar después que te hablaron, ¿no? Porque quedas medio conmovido. Tengo una ansiedad que me estoy muriendo. Pero me toca a mí. Dale, Santi, Prina, respira. No sé, sé que no es fácil lo que te voy a desear, pero ojalá el 2024 pueda ser aún mejor de lo que fue el 2023 para vos. Que sigan surgiendo nuevos desafíos, pero que nunca te olvides de tu lugar más auténtico. Que desde ahí es donde vos sacás la fuerza para ser el Santi Cap, streamer, no sé, conductor que la gente aprecia y admira, y que no es que no te pierdas, porque sé que no te vas a perder de lo que sos, de tus orígenes, de tu humildad, pero que nunca te olvides de dónde venís, porque desde ahí es donde vos vas a sacar tu mejor versión día a día para seguir evolucionando a pasos enormes como lo venís haciendo. Muchas gracias. te conmueve, te conmueve. Horrible. Yo a Nacho, yo te quería decir que la llama interna que está encendida, que te hace perseguir tus sueños y eso que tu corazón siente, que en este caso, como lo manifestás vos, es la música, siga y nunca pare. Muchas gracias a mí. Nada más, una verga. Yo a la Colo, pasa que la Colo es mi amiga de hace muchos años. Yo te deseo. Principalmente que no se les vaya. Les voy a hablar a los dos porque está. Para no, mí son no, casi. No, a ella. Bueno, pero ya voy. Que no se les apague o no se te apague el hambre. Porque siento que estás creciendo, particularmente vos, Maquiel Bello, ahora sí vos, muy rápido. O sea, y no para nunca. Siempre tenés algo más grande, siempre tenés más laburo, siempre, etc. Y que no se te apague el hambre, que es lo que te hizo llegar y seguir yendo. Y afuera el laburo. Que no pierdas nunca que no lo vas a hacer igual, pero tu autenticidad de ser vos, y que te chupe bien la pija lo que te diga yo, Bello, el vecino, tu vieja, lo que sea, y obviamente que seas muy feliz y que conmigo contás para matar a alguien, para guardar un secreto o para salir de joda. Ahí está, voy a llorar. Miki, no sé si es un spoiler o qué. Cami, ¿tenés como poncharlas? ¿Qué? A ustedes, así vemos. No, yo no aparezco. Por lo menos que sea amiga, que es la que está recibiendo. Dale, perfecto. No sé si es un spoiler o qué, pero en tu nuevo futuro hogar, que sea el lugar más vos y donde te sientas más segura. Y que lo disfrutes mucho. ¿Te mudás, Mika? ¿Cuántas cosas están ¿Viste? Pasando? Yo no sabía tampoco. Me estoy armando mi casa, mi hogar. ¿Propia Zarpado, sola? Boludo. Sí.
¿Y como loca? Hermoso. Bueno, felicidades y todo lo que dijo Cami que se haga realidad. Muchas gracias. A mí me toca Cami. A mí, yo considero que me tocó el más difícil porque sí, la conozco sí. poco. Y con lo que vi hoy, ya llorando, te deseo calma en cualquier aspecto de la vida, que te esté moviendo un poco y más. Fue de aplauso, boludo. Aplaudamos porque... ¡Qué lindo! Bueno, va Gomenchenko al final. Es tremendo, porque en realidad nosotros somos un programa contra pibardos y esto es tipo... Sí, sí, hay algo antipibardo en este momento. Este momento es lo más antipibardo que pasó en este... Pero es lo más lindo que hay también, porque somos todo. Somos los pibardos y somos estos seres vulnerables que sufren, ríen, se emocionan. Total. Sienten sobre todas las cosas. Mica, te quiero más que la patria, puso. Por eso es hermoso este espacio para nosotros, es espectacular. Nah, este programa es buenísimo. Cami, vos nos agradeciste a nosotros, pero los agradecidos somos nosotros. Porque a través del negro, total. Nuestro amigo sí. en común, descubrimos una puntita de algo que empezamos a sacar y vemos que no termina de salir nunca y no sabemos cuándo va a terminar de salir, ya que algún día termina de salir, porque nos haces pensar, nos haces conectar entre nosotros y con cada uno de nosotros mismos. Y creo que el otro día en el asado también los pibes pudieron, algunos te lo manifestaron, otros no, pero creo que igual se sintió, de cómo revolucionás la mesa cada vez que venís y a todos nosotros que nos encanta el jijeo y romper las pelotas y hablar de pajerías, nos llevas a un terreno que en ningún momento a alguien se le ocurrió que en este programa se podía dar. Y gracias por eso, de verdad, y en nombre de todos estoy convencido, nosotros y los que están del otro lado, porque lo disfrutamos muchísimo, todos. Muy buen juego. Gracias. Muy buen juego. De hecho, se va a replicar en la casa. Bueno, seguro. Sí, sí, más juegos. Seguro. Tengo millones de estos. Yo le quiero, o sea, no sé si Eduardo anda por acá, calculo que no porque no lo vi. Pero ustedes no se imaginan lo que lo atomicé, pobre hombre. Yo dije que estuvieron charlando como 45 minutos. No. Lo que pasa es, vieron que yo soy muy curiosa, entonces le empecé a preguntar todo. ¿Y vos cuántos años tenés? ¿Y cómo surgió bueno? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y dónde estaban? ¿Y vos sos casado? ¿Y no sos? ¿Y tenés solo a Dani? ¿Tenés más hijos? ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen? ¿Y qué? Pero me pareció un hombre tan como interesante, tan copado estar rodeado de gente joven. Sí, sí. Oh, increíble. Chupa colágeno a lo loco. A lo loco. Cada día está más joven, boludo. Sí. Lo ves y se mueve mejor que nosotros. Sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, chicos, ¿cómo hago para remontar esto? ¿Cómo se sigue, Cami? Me dejaste, no voy a gimnasio, no, nada. Hoy me quedo así. Ya está. No, esas son las sugerencias. Que se genere esto. Que lo puedan replicar en sus casas o donde sea que vayan a pasar las fiestas. Que haya encuentro. Que haya contacto con lo que están sintiendo. Lo que sea que estén sintiendo está bien. Hay que normalizar que estas fechas mueven, movilizan, total. Sensibilizan. Y eso está bien también. Y bueno, algunas sugerencias son un poco esas, ¿no? Como tratar de evitar un poco las pantallas. Evitar como el consumo desenfrenado, ser un poco más conscientes quizás en eso. Nosotros con mis amigas, por ejemplo, tenemos una consigna que es nos hacemos un regalo, Dios mío, invisible, pero el regalo tiene que ser hecho con tus propias manos. Buenísimo. ¿Verdad? Para que no sea te regalo una remera. Exacto. Entonces, buenísimo. Eso te lleva también a pensar también, como vos decís, ¿no? Desde otro lugar, claro. y bueno, y desde qué lugar voy a conectar con el otro. Así que bueno, un poco eso y agradecerles a ustedes también. Por favor. Ha sido un placer. Seguro nos vemos en verano, 100%. Todavía no armé bien mi cronograma, pero les voy a caer. Bien. 100%. Invitada a jugar al ping-pong. ¿A qué te abrís al 2024? ¿A qué? ¿A qué te abrís en 2024? O sea, ¿qué abrís los brazos y decís? Sí, está terminando el año de verdad ahora. Que venga lo que tenga que venir, pero alguna cosa así puntual. Yo, o no tan puntual, conceptual. Bueno, yo no es que quiero trabajar más, pero quiero trabajar distinto. A ver cómo explico. Siento que estoy como conquistando un lugar en donde estoy pudiendo como expresar lo que soy, lo que siento, y quiero poder potenciar eso, poder replicarlo lo más que pueda. Y me abro a poder como concretar mis ideas. Eso, ayudar gente, es lo que a mí me mueve. Divino. Así que a eso me abro. Yo me abro a encontrar una paz interior y entender que muchas situaciones externas no puedo cambiar, uh-huh. pero muchas cosas internas sí puedo cambiar.
y bueno, trabajar en ese camino para acompañado por quienes me quieren y me rodean y me acompañan, valga la redundancia, bajar un poquito la pelota al piso, capaz. Muy bien. Che, está bueno crecer, Tiene su cosa. ¿Vos a qué te abrís el año que viene? Sí. A que me pasa algo muy grande. Abro mi campo energético para eso. ¿Sabés quién está preparando algo muy grande, no? Contame, Alejandro. Qué horrible igual lo que estamos haciendo eso. De lo más mercenario que he hecho en toda mi vida. Como no te diste cuenta. Yo estaba hablando en serio. Bueno, dale, va. Él tiene el gen. Va. ¿A qué te abrís el año que viene, Nacho? Y me abro a que me pase algo muy grande, Alejandro. ¿Algo muy grande dijiste? Sí. ¿Sabías qué? ¿Qué? Zona Tecno. Oh. Algo muy, pero muy grande. Zona Tecno dice ahora presente en Punta del Este. Atención, porque desde el 21 de diciembre el nuevo local de Zona Tecno está explotado. En el shopping de Punta del Este, que reabrió con todo, ayer. Zona Tecno dice presente y hay que pasar para disfrutar. Correcto. Del mejor lugar de tecnología. Correcto. Muchas gracias a la gente de Zona Tecno. Bienvenido a el éxito del año que es Guarda con Esto. Qué lindo. Cortado el, eso, no, una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo hablé muy en serio cuando conté de lo que me abría. Sí, yo también. Pero yo me olvidé por completo que nos quedaba eso. Me di cuenta, por suerte estoy yo. Y hubiese dicho otra cosa. No, pero pará, ya todo. No, claro, la. No, explotaba mi shopping, no, justo. Mi shopping. La cagué. También somos esto. Bueno, nos llamamos Guarda con Esto, boludo. No nos llamamos el coso perfecto, qué sé yo. Escape perfecto sería. Claro, no. Salimos corriendo. Increíble. No, pero pará, Toto y Santi no les pregunté porque en realidad la idea mía no era meter el chivo ahora, pero cuando vi que Nacho estaba en Narnia y que no tenía ni a palo, boludo. Eso tampoco, boludo. Pero a qué se abre. Yo sabía, yo me cuento. ¿A qué se abre para 2024? Pa, déjame pensar porque no me lo esperaba. ¿Qué tal es Santiago? Yo voy a arriesgar por mí otra vez. Voy a tirar otra bala por mí y esta vez mucho más convencido. Me abro a arriesgar nuevamente. Vas perdiendo el miedo a equivocarte y eso es lo más lindo que le puede pasar a cualquier persona. Y claro, y logré más confianza en mí mismo también. Eso. Yo... Y una cuentita en el banco que va creciendo. Sí, eso también da confianza. No, pero son los hechos los que alimentan eso para mí. Los mensajes, los momentos, las sensaciones. Mira, te puedo decir algo que una vez no, me dijo no es la plata. Una persona que a mí me lo dijo que sabe mucho y creo que está bueno para el momento que estás atravesando. Y Capi Suárez me puede avalar o mandar a cagar. Una vez una persona me dijo, cuando pasó lo de mi papá, una persona que para mí es un segundo padre, porque es el padre de mi mejor amigo, que muy exitoso en el mundo de los negocios. Ok. Mi amigo estaba de viaje y yo fui a comer igual con él y con la madre, con Gabriel y con Eva. Y Gabriel me dijo, ahora te van a empezar a surgir muchos desafíos, oportunidades. Del hinchazón. Pero vos vas a tener que saber diferenciar cuál es hinchazón y cuál es crecimiento. Porque la hinchazón se deshincha. Y vos tenés que ser inteligente para transformar la hinchazón en crecimiento. Como que el crecimiento es más pausado, pero sostenido y constante. La hinchazón es. Y después la bajada puede ser mucho más dura de lo que fue en algún momento de la subida. Y vos estás en un momento de esos en los que te van a llegar posibilidades para crecer y para hincharte. Y no dejes pasar la posibilidad de hincharte, pero fíjate cómo transformarlo en crecimiento. Esa es mi sugerencia. Muy bueno. Gracias. Porque aparte la hinchazón es como más esta cosa de globo, ¿no? Que pinchás y pff, no hay nada adentro. El crecimiento me hace más a expansión. Tal cual. El padre Seba fue. No sé si lo conocés, sí. Pero... La hinchazón es un poco más repentina, el crecimiento claro. Es un poco más gradual, ¿no? Exacto. Tiene otro ritmo. Claro. No, porque el crecimiento no tiene por qué decrecer. La hinchazón en algún momento se desinfla. Se desinfla, ¿no? Una cosa no. Pará, porque Toto no me contó a que... Yo me estoy dispuesto a abrirme a sentir, a permitirme sentir. Si estoy triste, estar triste, no obligarme a no estarlo. Si estoy contento, disfrutar. Si estoy normal, no sé, estar normal. Y nada, el hecho de sentir me va a permitir. Me encanta. Ah, son lo máximo, ¿verdad? Gracias. Sí, tengo que ir a hacer pichi. Que te faltan 5 minutos. No puedo aguantar 5 minutos. No tomo recreo, boludo. 5 minutos. No tomé porque llegué tardísimo. Pero si llega de 20 y se me toma un recreo, le tengo que agarrar piña. No lo tomé porque vino acá. Si no me lo tomo. ¿Eh? Mirá que. Te vamos a leer, ¿eh? No se hace en psicología. En la psicología no se hace el ejercicio de la foto mental de dónde estabas en enero y dónde vas a estar en diciembre. Y a sacarte una foto mental ahora en este enero. ¿Dónde voy a estar? O sea, futuro. Una foto mental que sea el momento, el lugar, mi estado. A ver, Santi, dale, vamos a hacerlo pasado. En vivo. ¿Qué? No, la foto mental. ¿Qué mía? ¿Del enero? De ahora, del enero 2024. ¿Qué? ¿Vos querés que yo en enero me saco una foto mental? Cerrar los ojos.
te vas a imaginar dónde estás, te vas a imaginar con qué ropa estás, cómo es el clima a tu alrededor, si estás sintiendo algún aroma en particular, cómo es, cómo está el sol, si está fuerte, si está tenue, si estás rodeado de gente, cuáles son los sonidos que están a tu alrededor. Y ahí vas a ir construyendo la escena. Y cuando la tengas, me vas a contar. Contame. ¿Qué viste? La playa, atardecer, mate, mis amigos, y un fuego, mucha tranquilidad, silencio y muchas ganas de ir para adelante. Me encanta. Mucha energía. Me encanta. En conjunto. Divino. Bueno, vamos a cerrar el programa vos con esa imagen. Trina, ¿te lo puedo hacer a vos el ejercicio? Es el futuro, ¿no? ¿Estás? Perdón. ¿Cuál es? Enero 24. Un segundo. Sí, ¿qué? Cerrá los ojos. Cierro. Vas a ponerte en enero de 2024. Sí. Y vas a dejar que venga a vos una imagen. Sí. Donde te vas a ver en ese momento. Quiero Perfecto. Que veas con qué ropa estás. Perfecto. Quiero que sientas quiénes están a tu alrededor. Perfecto. Cuáles son los sonidos Perfecto. Que vienen a vos, los olores. Quiero que veas cómo te sentís, cuáles son las sensaciones que llegan a vos. Y cuando tengas la escena montada, sí. despacito, sin ansiedad, quiero que me cuentes qué ves. Primero de enero, 12:34, Don Torcuato, mi familia, mucho Vitel Toné, pantalón ancho, por supuesto, buena zapatilla, por supuesto, remera combinada con la zapatilla, gorra y pensando. Pensando que el que viene es mi año. Me encanta. 100%. Bien. 100%. ¿Quién más quiere hacer el ejercicio? Yo le hice mientras le preguntaba. ¿Sí? No sé si vale. Dale, vale. Yo me imaginé una mañana de enero en la terraza, tomando mate con mi madre y mucha paz. Me encanta. Sombra. Está lindo, yo estoy en short. Y bueno, nada. Algún gato obviamente merodeando. Pará, boludo. Te construiste un toque. Se sube. Te construiste un toque. Rusito, ¿te tengo que guiar? Sí. Repetime la cocina nomás. Creo que más o menos entendí, ya tengo alguna idea, pero... Ok, cerrar los ojos. Te vas a imaginar enero del 2024, ninguna fecha en particular. ¿Dónde te ves? Deja que tu cuerpo te guíe. Vas a prestar atención a cuáles son las sensaciones que vienen a vos. ¿Cuáles son los sonidos que ves que escuchas a tu alrededor? ¿Con qué gente estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuando tengas más o menos armado el escenario, contame qué ves. Me trasladé a un picnic en la playa con mi familia, Otito, Sofi, y horas y horas y horas de estar ahí rompiendo las pelotas con el ruido del agua y capaz que tomando alguna Dr. Lemon. Me encanta. Pero en realidad la imagen, ni perezos. La primera imagen que me vino a la cabeza fue Otito corriendo por la playa con las patitas chiquititas y ahí miré para atrás y estaba tipo toda la familia. Me encanta. Eso. Me encanta. Divino. ¿Y vos? Yo lo puedo hacer, pero necesito que alguien me guíe. ¿Quién se anima? Cami, cerrá los ojos. Te pido que imagines enero del 2024. Que imagines que tenés puesto la ropa, que tenés en los pies, olores, sonido, ¿por qué no una canción de fondo? ¿Con Aromas. Quién te rodea? Y que nos cuentes cómo te ves y qué te está pasando por la cabeza en ese momento. Okay. Muy loco. Yo hace poquito empecé a sentir que tenía muchas ganas de adoptar un perrito. Mirá. Después de la última vez que falleció Gitana, que es mi perra, que me acompañó durante muchos años, dije, ni loca, vuelvo a pasar por este mismo dolor. Dije, basta. Y ahora me está pasando en esta etapa de mi vida que me encuentro bastante sola y dije, bueno, puedo hacer una compañía que me ayude. Entonces me vi ahí caminando por la playa con una perrita. Mira. Sí, disfrutando como del atardecer. Estás invitada a mi picnic, ¿no? Estoy la familia. Tu perrita. En ese inconsciente colectivo. Estamos Cami, ahí, en serio. Bueno, 5 de la tarde. Tanto. Cami, muchas gracias. Gracias. No sé si querés decir algo. No, bien. Ya dije todo lo que yo ahora voy a hablar un segundito de verdad. Se viene 24 de diciembre. Sé que acá se festeja de día, lo cual me sigue sorprendiendo a 6 años de conocer esta cultura. Sí, voy a pedir, por favor, a todos los que salen, que se cuide, principalmente el 24, siempre cuídense, pero este 24 y todos los 24,
Porque la noche que está con la familia, se lo decimos capaz que gente o más grande que ustedes o que vio otras cosas, no es para siempre, las fiestas, no, como dijo hoy Lali, no quiero dar un golpe bajo, pero la gente que van a estar con ustedes no van a estar para siempre, ojalá que duren hasta que ustedes se vayan, pero lo más probable es que no pasa, no funciona así el ciclo de vida. Y que disfruten mucho de su familia, como decía Cami, de sus amigos, pero principalmente... De estar solos, si así lo eligen. Correctamente, pero principalmente del momento, de que valoremos ese momento que es muy importante. Al menos para quien les habla, la familia lo es todo. Y como les dije, y como dijo Lali, como nada, ya saben, no es para siempre eso. Así que se cuiden y que disfruten. Obviamente que si van a tomar, como siempre, no manejen, no sean tan imbéciles. Y nada, loco, de mi parte los quiero mucho. No sé si ustedes quieren decir algo. No, valorar, agradecer, hablar, expresarse, manifestarse, no guardarse cosas que, por más feas que puedan ser, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y nada, que sean muy muy lindas fiestas. Igual el martes ya estamos en vivo de vuelta, sí, ¿no? Pero el 24 del domingo Navidad. Feliz Navidad y gracias por estar como siempre del otro lado. No, yo de mi parte, como dijo Lali, el asado lo tomé también como una bajada, como un... No un antes y un después, pero fue como un tipo, terminó el año ahí, por más que el martes vamos a seguir en otro lado. Y si bien ya lo hice en una historia en Instagram, hacerlo de nuevo por acá y agradecer a toda la gente que se conecta, que se conectó. Sí, total. El 24 de abril una sola vez y no se conectó más. Aquellos que se conectan todos los días, cualquiera que se pasó por acá. Los que pasan por acá, pero igualmente los que miran por los reels, claro. Todo. A tirar la buena y agradecerles porque gracias a ellos seguimos acá hoy. ¿Santiago? Y no, yo felices fiestas y gracias a todos los que están del otro lado. Y nada, que sepan que leemos todo, vemos todo, correcto, sentimos todo y son parte importante de nuestra vida. Y nada, gracias por compartir tiempo con nosotros. Hablo por todos para decir que estamos totalmente agradecidos y que nada, esto lo hacemos por ustedes, lo hacemos por nosotros, pero es hermoso que sea un ida y vuelta de energías y ojalá vayamos por mucho más. Cami, Mica, Bello, Reni, feliz Navidad. Nos vemos, loco. Arrancamos el 20. La verdad que el martes que viene es como que arranca una nueva temporada. Sí, obvio, ¿no? Obvio, o sea, obvio. No termina el año. No. Lo arranca. No, arranca una nueva temporada. Me refiero a que para nosotros es el primer programa del segundo año. Total, espero total. Aunque no lo sea. Total. Dicho eso. De Don Torcuato a Punta del Este, sexto año consecutivo, ¿eh? Orgulloso de mí. Sean buenas personas.